Muy buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión del partido inaugural de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su Serie A, que viviremos aquí a través de Live Bubucela y del canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol Americano en el Complex Hospitalet North, entre el equipo local, los Pioneers del Hospitalet, y el actual campeón de la competición, Badalona Drax. Todo está a punto para que inicie este partido. Les habla Cristian Gichos y tras el sorteo efectuado, el kickoff lo efectuará Badalona Drax y para recibir estarán Pioneers del Hospitalet. Aprovechamos para saludar al compañero que tenemos aquí ayudando en la retransmisión, que no es otro que Alex Grande. ¿Qué tal, Alex? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues Alex Grande, un exjugador de Pioneers y también exdirectivo de Pioneers muchos años, ahora con cargo en la Federación Española, creo. Pues sí, parece que no sobra el tiempo. Y sí, bueno, ayudando un poco a José Luis Soler, al presidente, y pues haciendo cargo de la parte deportiva de la Federación. Pero vamos, hoy aquí como un aficionado más, viendo pues eso. Buen partido, ¿no? Promete ser un buen partido. Bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de ganas de derbi, de aquellos derbis antiguos. Mono de fútbol y sobre todo ganas de derbi que lo recuperamos, porque recordemos que Pioneers es el actual campeón de la Serie B. Exacto. Consiguió ascender a la máxima categoría la temporada pasada en una final muy, muy, muy interesante, espectacular, con un field goal final que decidió el pase de Pioneers ante Barberá Rookies. Pues todo listo. Moisés Boiro efectúa el kickoff. Y tenemos ya para el retorno a Ferran Llinás, que ha hecho un amago de Rivers. Atención, porque ha encontrado hueco por la derecha y se puede ir. Veremos si lo placa. Oh, finalmente ha sido Paul Cunillera quien ha conseguido placar a Ferran Llinás, pero en la yarda 18. Sí, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, pero tú empiezas mal porque te has confundido de Llinás. Te ha fallado. Ah, es Ferran Llinás, es verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenía que venir también Ferran Llinás. Y lleva el 8. Es verdad. No, lleva el 6. Si no me equivoco, lleva el 6. Lleva, y sí, es Jaume Llinás. Jaume. Es el mismo apellido, no son familia, sí. Pero son Llinás. Es verdad. Está claro que el apellido hace el jugador, ¿eh? Pido disculpas. Pues no ha habido pañuelo. Lo que sí ha habido es un increíble retorno, ¿no? El engaño creo que se lo han comido el equipo especial de Badalona Drax, que se ve ahora en una situación complicada. Primero y 10, yarda 18. Aprovechamos también para comentar que veremos en acción ahora al quarterback recién fichado para Pioneers, que es Murdoch Rutledge, un jugador muy alto, jugador de 1,96 m, 95 kilos, nacido en Everett, Washington, y procedente de la Universidad de Puget Sound, y recién salido de la universidad, con 23 añitos solo. Pues creo que es su primera experiencia en Europa. Sí. Habrá que ver cómo se adapta tanto a Pioneers como a la liga española. Pues ha habido una penalización, no me he fijado qué tipo de penalización ha sido. Sí, han sido 5 yardas y están en la yarda 13, dentro de la red zone y muy cerquita de conseguir sus primeros puntos. Veremos esta primera jugada ofensiva para el equipo que dirige este año Bertu Fernández. Veremos, porque siguen arrastrando, veremos hasta dónde llegan. No ha conseguido primer down, pero por bien poco Walter Jublawi, el jugador con el número 28 de Pioneers, que ha conseguido arrastrar, sobre todo supongo que con la ayuda de la línea ofensiva, que también la iremos hablando. Claro, yo creo que ahí se va a ver el trabajo de esos tres líneas ofensivos brasileños. Que son Gabriel Reider, Joao Correia y Lucas Suárez, que están junto a Irving Santana formando la línea ofensiva. Están a 4 yardas del touchdown, en segunda oportunidad, 1 yarda. Busca el pase ahora Rutledge. No encuentra a nadie, hay un pañuelo. Veremos si consigue la carrera. Parece ser que sí, que ha entrado. Ha entrado a la zona de anotación Murdoch Rutledge, pero hay un pañuelo y tendremos que esperar la resolución de esta penalización. Por el sitio, a mí me huele a holding. Tiene toda la pinta de holding, ¿no? Porque ha sido a los 2 o 3 segundos del snap. Sí, hemos visto cómo volaba el pañuelo y esto anularía el touchdown. Pues así es, holding.
jugador número 56, creo que ha dicho el árbitro principal Rafa Miras, que es Joel Ambrojo, justo en línea que nos había faltado nombrar cuando hemos repasado la línea ofensiva de Piunes. Esto, además de anular el touchdown, les ha tirado para atrás. Están en segunda y 11, son 10 yardas de penalización el holding. Y bueno, todavía están en segundo down. Habrá que ver, ¿no? Siempre dicen que al final, cuando estás muy pegado a la goal line, el quarterback tiene menos amplitud de campo, ¿no? Sí, no. Que a veces echarse para atrás le favorece. Habrá que ver. Sobre todo para las jugadas de pase, tienen más espacio, así es. Buscará precisamente el pase de Rutledge. Y pase incompleto que lo dirigía hacia Freddy González. Es tercera oportunidad, 11 yardas. Vemos que hay cambios en el ataque de Piunes. Entra Julien Berault, que es el jugador francés. Recién llegado también a la disciplina del equipo del Hospitalet. Y ahora sí que empieza a ser importante este tercero y 11 en la yarda 14. Una formación muy abierta. Hay problemas, creo que son 12. Tiempo muerto. Eran 12, no hay penalización porque eran 12. Han roto el huddle con 12 jugadores. Hemos visto precisamente que entraba los líneas. Entraba un línea y el receptor, pero solo había salido un jugador. Ahora sí pide tiempo muerto. Claro, lo que no sé es si el tiempo muerto lo habría pedido antes de darse cuenta el árbitro y tirar el pañuelo, porque vemos que no están aplicando la penalización. Están dando tiempo muerto. Eso iba a decir, a ver si... No están aplicando, es tiempo muerto. Pues aprovechamos el tiempo muerto para repasar datos. Recordéis, esta es la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su año 2022. En la primera jornada de una competición que se divide 10 equipos en dos grupos. Grupo este, Badalona Drax, Hospitalet Piunes, Mallorca Voltors, Barberà Rookies y Zaragoza Hurricanes. Y en el grupo oeste, Las Rozas Black Demons, Rivas Osos, Gijón Mariners, Fuengirola Potros y Murcia Cobras. En esta jornada hay 4 partidos. Además de este, también ha empezado ahora a las 3 de la tarde el Osos Mariners y empezará a las 5 de la tarde el Black Demons Cobras, restando un partido para la jornada de domingo, que será el Hurricanes Voltors, y descansando esta jornada el equipo de Rookies y el equipo de Potros. Se reanuda el partido con este tercero y 11. Rutledge con 2 receptores a la derecha. Buscará su izquierda. Sale de la presión. Veremos si dentro del campo tira, lanza el pase y lo deflecta la defensa. La verdad es que ha lanzado a una zona donde estaba bastante cubierto el receptor. Y tenía 2 defensas. Aquí vemos la repetición. Así es, han podido deflectar el pase con cierta facilidad. Lo que sí hemos visto que no aguanta mucho en el pocket, ¿no? Mira que tiene línea. Tiene peso este año. Piñones parece que tiene peso, pero sí, parece que le gusta... O tiene con poca confianza, o es un quarterback que le gusta jugar fuera de la pocket. Pues va a intentar el field goal. Un field goal de 31 yardas que intentará Jaume Llinàs. El field goal no es muy alto, pero sí efectivo entre los palos. El chute de Jaume Llinàs, que inaugura el marcador para situar este 3-0 favorable al equipo de Piunes que dirige Bertu Fernández. La verdad es que parecía que no iba a entrar, iba muy 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 raso. La verdad es que le ha dado muy poco efecto, pero bueno, tenía potencia suficiente como para llegar a palos y para conseguir inaugurar el marcador, que en esos partidos yo creo que es bastante importante. Como mismo, ¿podría anotar en tu primer drive? No, a ver, y también que han tenido cierta facilidad, entre comillas, después del... Podríamos decir que este drive o estos puntos no solo son de Llinàs por los 3 puntos, es que son suyos por el retorno todos que había hecho también. Sí.
veremos ahora el ataque de Drax, que también trae bastantes novedades. Tenemos al quarterback Glenn Cuillet, jugador de 26 años, 1,84 m, 104 kilos, nacido en Menville, Luisiana, y formado en las universidades de Tulane University y Texas Southern University de la División 1. También tiene algo de experiencia en Europa, jugó en Dresden Monarchs en el 2019 y ha estado en Frankfurt Universe la temporada pasada, con un intervalo entre estas dos experiencias jugando en Arena Football. Iremos repasando también Hunter Belso, jugador de 24 años, 1,80 m, 86 kilos, de Meridian, Connecticut, y salido de la Universidad de Homer Simpson, ¿no? De Bart Simpson, de Springfield College, División 3. Debe ser el segundo ciudadano más conocido, ¿no? Pues vemos ahora el retorno precisamente de Hunter Belso, que veremos su velocidad, encuentra el agujero, pero sale trastabillado. Se le ha escapado el balón, pero parece ser que había sido ya down by contact. Había tocado ya el suelo cuando se le escapó el balón a Hunter Belso. Jugador que también tiene experiencia en la Arena Football, en los Horsemen de Idaho. Pues hasta la yarda 34 ha llegado este retorno de Belso, y ahora sí que sale el ataque del equipo que dirige un año más, Oscar Calatayud. Primero y 10, yarda 34. Tenemos ya a Glenn Cuillet preparado para recibir el snap, con Edu Morlans como corredor y con la típica formación de dobles a cada lado de Badalona Drax. Busca el pase y se le escapa de las manos a otro de los nuevos jugadores, Rafael Hidalgo, receptor americano con nacionalidad también puertorriqueña, nacido en Brooklyn, en Nueva York, y con una experiencia en los Lobos de la Universidad de New Mexico, que también una universidad de nombre. Agradecemos que nos hayan conectado la pantalla para poder ver mejor. Estamos teniendo un poco de dificultades. Pues segunda oportunidad, 10 yardas después de este primer pase incompleto de Glenn Cuillet. Ahora hay triple a la izquierda del ataque de Drax, dejando solo a Raúl Cernuda en la derecha. El balón para Hunter Belso, que se va por el exterior. Consigue el primer down, llegando hasta la divisoria del campo, yarda 49. Están jugando con no huddle, también típico de Oscar Calatayud. Cuando han parado el... Atención, porque ha parado algo el... Los árbitros han parado el partido y están tirando el balón para atrás. No hemos visto ningún pañuelo. Yo por lo menos no lo he visto. No. A ver si podemos... Hay un pañuelo allí en la banda, sí, es cierto, sí, que ahora sí, lo recoge. Sí. Pues parece que es un holding del ataque. Ahí está. Es un bloqueo ilegal por parte del ataque. Esto invalida el primer down y además tira para atrás desde el punto de falta. Será tercero, no, se repetirá segundo down y 2 yardas. Más, tendrá que recorrer el segundo y 12. No hemos visto repartir de la jugada. Podría ser algún bloqueo legal de receptor en la jugada de pase lateral. Seguramente. Por la posición, ¿eh? Sí. Por el line judge, eso que ha lanzado el pañuelo. Vamos a ver. Pues segunda y 12. Dobles a cada lado. Cuillet, que busca receptor, encuentra. Ahora sí que recibe Rafael Hidalgo para este primer down, con esta recepción de 15 yardas que le sitúa en la yarda 48, más o menos. Ha conseguido llegar, antes había llegado hasta la 49, ahora están en la 48. Aquí vemos la repetición y han ido a asegurar, ¿eh? Ha hecho una trayectoria abierta, un comeback para asegurar el primer down. Vemos ahora a Sergi Gonzalo jugando de receptor, efectuando ahora la motion. Busca Cuillet, recibe presión por parte de Guillén, busca porque se ha encontrado solo Hunter Belso. ¡Qué error defensivo! Porque ha dejado solo totalmente a Hunter Belso para conseguir este touchdown. Y la verdad es que hasta nos ha sorprendido, ¿no? Porque Walter Poma
que es el safety. Veremos ahora la repetición. Aquí no queda muy cerrado el plano, quizás no vemos lo que ha pasado atrás, pero sí que vemos que ha bajado el safety, y esto sí que es un error imperdonable, porque nunca un safety puede dejar que nadie le supere. Y menos tanto, yo creo que estaba 10, 15 yardas por detrás, dentro de la, prácticamente la end zone. Aquí vemos precisamente a Hunter Verso, que se estrena con esta anotación de 52 yardas. Y el chut de Moisés Boiro, que también sube al marcador, situando este 3-7 para Badalona Drax. Poco han durado las alegrías para la banda de Pionés. Pues ha sido un drive, ha sido un drive rápido. Todo de pase. Sí, han sido jugadas de pase, y sí que es verdad que han tenido dificultades más por las faltas que por otra cosa. Pero me ha sorprendido mucho la facilidad con la que Belso se ha encontrado prácticamente en la end zone. Habrá que ver cómo reacciona, ¿no? Y cómo Willy Grande corrige. Uf, tu hermano, precisamente tu hermano es el asistente de defensa. A ver cómo el coordinador defensivo, yo creo que estas cosas no le gustan mucho, ¿no? Tú lo conoces más. Es su posición y es su campo, así que, bueno, algo lo habrá dicho. Pues veremos ahora si también pivotar como antes o tiene un drive más largo. El balón vuelve hacia Jaume Llinás. Veremos ahora si hay Rivers. No, vuelven a ver el engaño. Ahora no se lo comen, pero pues sigue buscando huecos. Atención, porque los retornos están siendo impresionantes, llegando casi hasta medio campo. Jaume Llinás. Muy buen retorno también. No tan espectacular como el anterior, que era complicado. Pero unas 25 yardas bien buenas son las que ha conseguido retornar Jaume. Veremos aquí la repetición. Parecía que estaba allí placado, pero ha hecho un buen corte hacia adentro, encontrando el agujero. Y a ver, la posición de campo es inmejorable, Yarda 42, primero y 10 para Piones. Y ahora sí que tiene, podamos decir que un inicio de drive para establecer su ataque normal, ¿no? Porque antes estaban en la yarda 10. Ahí ya juegas con otro sistema. Buen bloqueo ahora. Rutledge. Sí, completa bueno. Jordi Torrededía. El número 10 de Piunes para conseguir este primer down después de 19 yardas de recepción. Se está saliendo siempre hacia su izquierda. Yo creo que tiene tiempo, porque me estaba fijando en la pocket que tenía y le ha aguantado bien, pero una vez más ha salido hacia su izquierda, fuera de la pocket. No lo hemos visto todavía salir ninguna vez hacia su derecha. Y eso que es como, al ser diestro, es más fácil para él salir rolando hacia su derecha que no hacia su izquierda. Ahora sí que busca su derecha y encuentra. Hay un pañuelo, hay dos pañuelos. El catch ha sido nuevamente Jordi Torrededía de 20 yardas. Pero hay dos pañuelos que son un holding, de nuevo, en contra del ataque de Piunes, que anula esta jugada y encima les tirará 10 yardas para atrás. Falta típica en el fútbol nacional. Sí, recurrente, ¿no? Recurrente, es una lástima. Sí, por desgracia es una falta que además suele anular jugadas espectaculares, ¿no? Sobre todo. Y yo siempre digo que tras una buena jugada, por defecto todo el mundo mira al suelo, sí, pues hay un pañuelo, porque por defecto siempre se espera una falta. Sí. Así es. Vamos a ver. De hecho, lo hemos hecho nosotros. Cuando ha habido el retorno, lo primero que hemos hecho ha sido mirar si en el campo había algún pañuelo. Pues primero y 20 para Piunes. Rutledge con el balón en su poder. Ahora sí que por mucha presión. Atención, porque hay fumble recuperado por la defensa de Badalona Drax. Es Pep Tricas quien ha recuperado el balón, y le entraron hasta tres jugadores presionando a Rutledge. Ahora han entrado tres. La verdad es que han entrado lo que no habían hecho hasta ahora. Sí, ha tenido que salir. Aquí vemos, no,
Sí ha entrado el centro Patrick Kinney, que también es otro que comentaremos ahora, y precisamente es el que le ha quitado el balón, que vemos cómo recupera Petrikas aquí, y esto sí que es un golpe de efecto, ¿no? Pues sí, además porque les deja en buena posición de campo a Drax. Patrick Kinney, precisamente era el import de Drax que nos faltaba por comentar. Es el mid linebacker de 26 años, 1,85m, 104 kilos, de Camarillo, California, que ha entrado muy bien directamente al quarterback y además le ha provocado este fumble que ha recuperado la defensa de Badalona Drax. Primero y 10, yarda 38 ya en el campo de Piunes. Cuyet que lanza el balón, buena atrapada de Hunter Verso, porque el balón iba alto. Muy alto. No es un jugador precisamente de mucha altura, 1,80m. Pero sí que lo hemos visto que tiene salto, ¿eh? Ha saltado mucho. Y al lado del defensive back de Pioners, que no es sí, muy sí, alto. Sí, pegado. Sí, sí. Creo que era Mohamed Bourassa, el DB de Pioners, que estaba cubriendo a Hunter. Un Bourassa que ha llegado también este año procedente de Tarrasa Reds. Ahora segunda oportunidad, 6 yardas. Desde aquí vivimos ya los gritos de tu hermano. Y nuevamente busca cargar al lado derecho Raúl Cernuda, que se va precisamente de Bourassa y consigue el touchdown con esta maniobra espectacular. Después de recibir el balón, ha girado y se ha ido con cierta facilidad de su defensa, consiguiendo este touchdown de 34 yardas. La verdad estaba bien cubierto esta vez, pero le ha dejado demasiado espacio y le ha sacado la Sí. Yo creo que no se esperaba quizás esa salida por el lado izquierdo. Ha ido a cerrar el interior del receptor. Y con este movimiento de Raúl Cernuda consigue el 13-3 a la espera del extra point de Moisés Boiro. Es bueno. Y significa el 3-14. Pero han dado la vuelta los Drax rápidamente. Sí. Al marcador. Sí, porque mira que el anterior ha sido decisivo en la jugada. Y vemos también que Drax tiene mucha facilidad a la hora de que no les puedes dar nada, ¿no?, a su ataque, porque lo aprovechan. Y lo veo como muy, muy seguro. O sea, un ataque muy seguro. Porque el quarterback tampoco es que se vea haciendo pases muy fuertes y muy rápidos, pero sí al jugador que toca y las yardas que hacen falta. La verdad es que está... No, es que la percepción es que han anotado con mucha facilidad, ¿no? Porque en la anterior Hunter Verso estaba prácticamente solo, no, estaba solísimo. Solo. Y en esta ocasión también Raúl Cernuda ha tenido facilidad para irse hasta touchdown. Sí. A ver si... Pues veremos el retorno. De nuevo Jaume Ginás. El engaño de Rivers, sí, veremos ahora, sí, placado en la yarda 9. No han engañado, no han podido engañar ahora a la defensa de Drax. Sí, es que si el engaño de Rivers lo hicieran alguna vez, ¿no? Pero si todo el rato se está quedando el balón Jaume Ginás, al final ya está muy vigilado, ¿no? Está muy vigilado, ya no se lo... Pues en la yarda 11, complicada situación de campo. No es la mejor zona donde van a comenzar el ataque. Vamos a ver. Está en la yarda 11. Sí, en la yarda 11. O sea que prácticamente va a tener que lanzar desde su end zone. Sí, va a tener que estar muy fina la línea ofensiva para darle tiempo, porque no se puede mover mucho del pocket, al menos en las primeras jugadas intentar ganar. Yo creo que quizás buscan un poco más el juego terrestre, que la única vez que lo hemos visto con Walter ha sido efectivo. Pues busca el pase para Torredellas, mira, interceptado por Patrick Kinney, que ahora sí que esto es un mazazo, porque es un nuevo touchdown para Badalona Drax. No sé si ha sido un error de trayectoria, un error de lectura del quarterback, pero también otro touchdown con relativa facilidad. Pues sí, la verdad es que ahora ves la repetición. No. Muy buena lectura, eso sí, porque la lectura de Kinney. La linebacker ha dado muestra de su calidad. Sí, está aquí claro. Lo vemos. No sé si tiene algo que ver con Enrique Castro Kinney.
Bueno, a lo mejor los más jóvenes de nuestros... Al igual hizo algún viaje, ¿no? En barco a las Américas. Pero no se escribe igual, es una pequeña broma. Lo que sí hemos visto es este touchdown. Vemos ahora el extra point. Pero el partido está empezando de forma... ¡Uy! Ahora lo bloquean. Veremos si hay retorno. Parece que no, que solo lo bloquean. Ahí se queda y ahí muere la jugada. ¿Pañuelo? ¿El pañuelo? Sí. Parece ser que se ha movido un poco la defensa antes. No sé si tenemos la repetición. A mí me había parecido que se movía muy rápida la defensa. Entraba muy rápido. Pues lo que estábamos comentando, con cierta facilidad. Sí, es falta de la defensa. Así que se repite el chut, media distancia. Pues un poquito más fácil, si no lo tenían ya. 3-20 después de este pick six de Patrick Kinney. A la espera del extra point que puede situar el 3-21. Ahora sí, sí que le ha dado tiempo a chutar y pasa entre los palos. 3-21 en este primer cuarto. Y veremos si tenemos... Mira, tenemos la repetición aquí de la intercepción. Ha hecho un slant hacia adentro de Torre de Día, pero muy buena la lectura de Patrick Kinney avanzándose al receptor y cogiendo ya el pasillo hasta la goal line. Yo creo que el pase iba bien, o sea, era buena la elección, le faltaba yo creo un poco de velocidad. Quizás no lo ha visto, ha quedado como escondido, ¿no? Quizás Rutledge no veía la presencia ahí de Kinney y lo que ha hecho es cruzarse por en medio de la trayectoria y llevar el balón hasta las diagonales. Pues mazazo tras mazazo, ¿no? Dos mazazos seguidos o tres quizás. Tres y aún en el primer cuarto. Sí, 3-1 en el primer cuarto y sobre todo también que han fallado la oportunidad que han tenido cerca de conseguir un touchdown, que se han quedado con los 3 puntos, Piunes. Pues sí, pero fruto la verdad es que de falta de, o sea, de errores propios más que de, es decir, de una intercepción, del turnover. Sí, no ha tenido un ataque estable Piunes hasta ahora. Veremos en esta cuarta posesión que se inicia ahora. Ahora sí que no es Torre de Día. ¿Quién retorna? Atención, atención, porque no, finalmente ha sido placado en la yarda 31. Era el receptor francés de Julien Berholt. La verdad es que estas pronunciaciones tenemos nombres. Yo tengo que preguntar antes del partido al quarterback de Drax cómo se pronunciaba su apellido. Y además de que hay dos L's en medio. Sí, yo hubiera dicho Cuyelet, pero él me ha dicho que es Cuyet. Y digo, ¿y las L's entonces para qué están? Bueno, ya sabes, pero bueno, que en Luisiana las L's no se pronuncian, sí, y ya está. Evidentemente me ha confirmado que sí, que es procedente el apellido francés. Siendo de, ¿no? Quien se ha llevado este golpe. No, perdonad, era Porcelli. Y este es Walter Jublaui consiguiendo el primer down y un poco más después de esta recepción del pase de Rutledge. Que a punto ha estado de ser cazado. Le han cogido el tobillo prácticamente, creo, cuando estaba lanzando. Y ha podido completar este pase, que realmente el ataque de Pioneros lo necesitaba un poco para... Sí, un poco coger aire, ¿no? Porque si no... Sí. Nos habíamos hecho un pequeño lío con el corredor, antes era Anielo Porcelli, como nos parecía en un principio, número 26, y Ziggy Ley lleva el número 81, no lo hemos visto todavía en acción. Pues primero y 10 en la yarda 49 ya del campo de Badalona Drax. Rutledge perseguido ahora por Moisés Boiro y ha lanzado otro pase para Walter Jublaui, que lo estamos viendo mucho en rutas de escape, ¿no?, al corredor de Piunes. Yo creo un poco como ruta de seguridad. Sí. Ante la presión. Sí, porque le ha vuelto a entrar con mucha facilidad el, en esta ocasión ha sido el defensive end. Está entrando por fuera, ¿no? Boiro, sí. Es decir, por dentro los brasileños están protegiendo bien, pero por fuera. Sí. Pues segunda oportunidad, 10 yardas después de este pase incompleto. Rutledge dándole indicaciones a Walter Jublaui.
Y sitúan ahora dos receptores a cada lado. Rulet se mantiene en el pocket. Ahora sí que le da tiempo su ataque y no consigue. Un poco alto iba el pase, no llegaba Torre de Día. Y se complica con este tercero y 10. Me da la impresión que Murdoch le ha dicho a Walter que se quede protegiendo su espalda. Que no salga tanto. Ahora sí que se ha notado que ha tenido tiempo. El pase está bien leído, pero ha quedado un poco alto para Torre del Día. O sea, tercero. Están Berholt y Freddy González en la izquierda y Torre de Día y Ginás a la derecha. Mira a la derecha Murdoch, Rutledge, y interceptado por Pep Trikas. La verdad es que el pase ahora ha sido mal lanzado porque había doble cobertura con Jordi Torre de Día. Había leído muy bien el linebacker Pep Trikas y también lo estaba cubriendo su defensa. Vemos aquí la repetición. Cómo estaba Borja Vilanova y Pep Trikas cubriendo a Torre de Día y fácilmente ha podido interceptarlo. Pues otro golpe, ¿eh? Llevamos cuatro golpes importantes recibidos por Piunes en este primer cuarto. A ver si son capaces de por lo menos parar uno de los drives de Drax. Sí, lo necesita Piunes, ¿eh? Porque un 3-28 ya sería muy, muy, muy complicado para ellos. Sí, además para todos, para el espectador, para nosotros también. No es lo mismo retransmitir un partido igualado que uno que no lo esté, ¿no? Veremos el ataque de Drax si da opción a eso. Y sobre todo la defensa de Piunes. Ahora el balón es para Edu Morlans. Ahora sí que lo ha aplacado bien. Creo que ha sido Cristian Marín, número 90 de Piunes. Así es, Cristian Marín, que regresa también a Piunes después de 2 o 3 años, ¿no? Creo que ha estado sin... Tuvo un paso fugaz por Drax, precisamente. Sí. Yo creo que bien, bien, sí, 2 o 3 años. Y desde antes de la pandemia, el año pasado ya no lo jugó. Y ahora creo que se ha incorporado a última hora también al equipo de Piunes, no hace mucho. O al menos esta es la información que a mí me ha llegado. Segunda oportunidad, 10 yardas después de este placaje de Cristian Marín. De nuevo está draw hacia Edu Morlans, que la ha leído muy bien Elías Rodríguez, el linebacker. Aquí lo vemos, el número 30 de Piunes del Hospitalet. Joven jugador que ha hecho que pierda 3 yardas el ataque de Drax y se encuentra en un 3-13. Una situación con lo que pedíamos, ¿no? Un poco la defensa que espabilara o que les hiciera espabilar tu hermano Willy Grande. ¿Está claro que va a ser un pase? Sí, bueno. Tercero y mucha presión ahora también. Finalmente saca el balón, no ha podido completarlo. Y será cuarta oportunidad. Gran trabajo defensivo por parte de Walter Poma, presionando a Glenn Cuyet y forzando a que se sacara este pase, que tampoco iba muy bien porque le vino muy abajo a Raúl Cernuda, teniendo que ser imposible la recepción. Era muy complicada la recepción. No también tengo claro que se la esperase tampoco. Bueno, por fin un drive bueno de la defensa de Piunes. Sí, primer drive que no suma puntos en el marcador. También está siendo muy presionado por Gabriel Ryder, el jugador brasileño. Y provocan el primer pan del partido. Samuel Hicks, el jugador australiano, lanza el chut. Veremos si lo colocan en el exterior saliendo. No, sale touchback. Ha buscado, sacarlo fuera del campo. Estaba Jaume Ginás preparado para el retorno. Ha sido imposible. Y Samuel Hicks, que viene, jugador australiano, viene del fútbol australiano. Y allí el chutar balones es básico, ¿no? Ahí tiene... La verdad, ya eso aprendido. Estaba esperando a saber por dónde salía para decir que era un buen pan, porque la verdad que ha cogido... Con toda la intención, además. Sí. Pues en la yarda 20 iniciará este drive todavía en el primer cuarto. Es que, claro, hemos visto mucho pase, poca carrera y mucha anotación y cambio de posesión. Sí. Y, claro, nos vemos que estamos con el 3-21 todavía en el primer cuarto. Veremos ahora el ataque de Piunes. Vuelve a contar con Jublawi como corredor.
Rulets busca el pase ahora en esta ruta comeback por parte del receptor francés Julien Berold. Incompleto. Sí. Se quedó corto, ¿no? Hizo muy bien la trayectoria, pero yo creo que el pase le fue más, más atrasado de lo que debería. Y creo que ya Yublani directamente se queda a proteger. Yo creo que lo han dejado ahí. Ahora está... Ahora han cambiado de corredor. Rulets busca ahora el lado derecho y ahora sí que encuentra solo a Torrederia, que además con un buen gesto al final ha conseguido el primer down porque la inercia la llevaba a ganar 9 yardas y finalmente ha podido salirse por delante del primer down. Comentábamos que ahora estaba, en vez de Walter Yublawi, Geberly de Mbaga, que es otro de los jugadores nuevos de Piunes. Jugador que había jugado en los Almugabars de Salou y chico, que ha recalado a las filas del equipo de Hospitalet esta temporada. Chico como en físico, pero aún sí, muy joven. Mira, precisamente tiene el balón ahora. Ha habido un poco de error, ¿no?, en la entrega. Parecía incluso que se había adelantado al snap el corredor. Sí, porque ha dado con un paso y ha tenido que parar. Sí. Gaveri Dembaga Susoko. Aquí lo tenemos, número 17 de Piunes del Hospitalet. Ha conseguido 2 yardas en esta jugada, será 2nd y 8. Y vuelve a entrar ahora Yublawi en funciones de corredor. Segundo y 8. Ha puesto ahora Torrederia en la izquierda con Freddy González. Y 2 corredores, fullback y corredor. Busca el pase, pase largo, no ha podido. De nuevo, alto para Torrederia. E incluso llegaba al safety a poder hacerse con el balón. Pues ahora comienzan las urgencias. Sí, es tercero y 8, complicado, ocho. Estamos viendo mucho pase, digamos, mediano, ¿no? Mucha escuadra adentro, escuadra fuera, comebacks. No estamos viendo pases profundos cuando hemos visto que Rulets tiene un cañón por brazo. Veremos si ahora... Mira, ahora sí que completa. Hay pañuelo. Hay 2 pañuelos. Uno... Ahí hay uno y aquí... Antes. Y uno y vamos a ver si tenemos la repetición de la jugada porque... El primer pañuelo... Parecía por la situación de campo como que fuera hombre inelegible. Pero lo tiran aquí. Aquí. Ahí lo han tirado. Aquí vemos a Jordi Torrederia, como coge el balón y le llega el placaje de Patrick Kini, de Udal Sabaté. Y hay un pañuelo allí. Veremos ahora las explicaciones de Rafa Miras. Bloqueo de la defensa. Y falta personal. El ataque. Se anulan y se repiten. Se repite el tercero. Pues sí. Pues no lo he visto, de verdad. Se declinan las 2 faltas porque una es para cada equipo, pero además me ha sorprendido porque la falta personal del ataque. Esa creo que es la última, porque la primera es un bloqueo por la espalda. Sí, un bloqueo legal de... No, el bloqueo ilegal ha sido de la defensa. De la defensa, un bloqueo ilegal de la defensa. Y la personal, falta personal del ataque. Del ataque. Pero supongo que la falta personal, a no ser que haya sido... O después del pase. Le hayan puesto la mano en la máscara, un línea. Porque al final de jugada a mí falta del ataque no la he visto. En fin, para en el tiempo ha habido timeout pedido por Bertu Fernández. Segundo timeout que pide el entrenador, un entrenador que había estado hace unos... Sé que llevaba 10 años en Brasil, había estado jugando en Piunes durante muchas temporadas, en la década del 2003 hasta el 2010 o así.
Bertu, yo creo que llegó a Pioneers el año 2004-2005 para la primera, para el primer título en 2005 estaba. Yo creo que hasta el 2008 estuvo, porque sí que estuvo, yo recuerdo en la final de Sevilla que se ganó contra Firebirds, y ya dudo si estuvo la temporada siguiente. Sí. Porque estuvo uno o dos años jugando en Suecia, en la Liga Sueca. Cierto. Y luego se fue a Brasil, donde ha estado en importantes equipos como Itapema White Sharks, Itajaí Dockers y Blumenau Vikings, siendo además head coach de la selección estatal de Santa Catarina y coach de tight ends de la selección brasileña. Un fútbol en auge constante y que está siendo uno de los fútbols del mundo con más proyección, ¿no? Quizás. Claro, y desde luego desde el continente americano. No, digamos del continente suramericano, sí. De Ciudadanos al Norte. Quitando México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que es la siguiente, es Brasil. De hacia abajo, nada comparado con Ecuador, Chile, Argentina, ¿no? El fútbol brasileño. En cuanto a número. Y aquí lo tenemos un ejemplo también. No solo está Bertu con pasado ahí, sino que hay tres jugadores procedentes además de Galo, que es el equipo estrella, el campeón brasileño. Y la asistencia de público y sponsors y todo esto lo tienen muy bien, la verdad. Pues importante este tercero y ocho. Rules, atención, porque viene presión. Y Moisés Boiro, sac de Boiro, el número uno de Badalona Drax. Ahora sí que buscaba un pase largo. Sí. Y lo que sí vemos es lo que has comentado tú antes, Alex. Por el centro están aguantando muy bien. Pero por el exterior le están dando muy, muy, muy bien también Moisés Boiro con cierta facilidad. Pues cuarto y 14 yardas y veremos el primer pan por parte de Piunes. Está preparado Jaume Llinàs para el chut. Espera, porque hay pañuelo. Falsa salida del ataque. Se ha movido. Creo que está haciendo indicaciones como que ha movido el balón, ¿no? Ha sido el snap. ¿Será? La verdad es que no estaba atento. No. Porque. Pero sí, ¿será? Sí, sí, sí. Ha movido. He visto el árbitro como diciéndole al center que había movido. Había levantado ya el balón antes. Quizás para ponérselo bien, ¿no? Porque también el long snapper es una situación complicada que tienes que sacar muy bien el balón. Porque no es un snap normal, es un snap de 20 yardas casi. A punto de ser bloqueado. Y fair catch. Pedido por Hunter Belso, el retornador de Badalona Drax, que deja el balón en la yarda 46 del campo del equipo que dirige Óscar Calatayud. Vamos a ver si la defensa de Pioneers mantiene un poco la tónica del último drive, que en realidad sí que ajustó bien. Por lo que parece, las defensas... Se han ajustado, han ajustado un poco las defensas. Estaba pensando, porque llevamos dos punts consecutivos, viendo uno de Pioneers y otro de Drax. Y lo que más me sorprende es que todavía estamos... Llevamos 40 minutos de partido y estamos en el primer cuarto todavía. Larguísimo, muchas cosas hemos visto en este primer cuarto del kickoff de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su serie A. Estamos viviendo aquí a través de Live Bubucela en la web, en el canal de YouTube de la FEFA. Este primer partido de la competición, recordamos que también se está disputando un partido ahora mismo que enfrenta en Rivas a Osos y a Gijón Mariners, y que a las 5 de la tarde empezará en Las Rozas el partido que enfrentará a Black Demons y a Cobras, y que quedará un cuarto partido de la jornada que se disputará en Zaragoza mañana entre Hurricanes y Voltors. Pues creo que había sido Edu Morlans el que había conseguido estas 6 yardas, era segunda y 4 para Drax. Glenn Cuyet con el balón en su poder, le entra presión, atención, y a punto de llegarle el sac. No ha podido recibir ahora, ahí, pañuelo. Parece interference. Veremos si la interference la pitan al ataque o a la defensa, porque ha habido contacto ahí por parte de todos. Y de hecho vemos que es del ataque. Le están pidiendo si aceptan o declinan pues de la defensa. Hemos visto la repetición, yo no he estado atento, sé que la han podido ver. Pero es lo que te decía, Alex, yo más que intercepción de la defensa veía que quizás Raúl se había montado un poco encima de... Es verdad que Raúl tiene un tamaño... Es fácil, ¿no? que se monte un poco en el defensa, pero sí. La secundaria de Pioneers es muy, muy, muy pequeñita, la verdad.
Está emparejado con Mohamed Bourassa. Y 10 yardas de penalización. Había entrado muy bien Elías Rodríguez a presionar a Cuyet. Parecía incluso que podía conseguir el sack. Y lo que sí han conseguido Piunes es retrasar la situación de campo. Poner el segundo y 20 en el terreno del juego. Cuyet que busca el pase central para Rafael Hidalgo. Y atención, porque si no asegura el placaje, este jugador se puede ir. Finalmente ha conseguido placarlo el número 7. Ha sido... Sí, era Mohamed Bourassa, creo, el que ha conseguido el placaje. Y llegamos al cambio de cuarto. Cambio de cuarto, final del primer cuarto, en el que... Te diría que hiciéramos un resumen, pero es que hay muchas cosas han pasado en este primer cuarto. Todo lo que podía pasar en un partido ha pasado... Todo lo que puede pasar en muchos partidos. Hemos visto un gran retorno al principio, hemos visto una anotación de field goal, hemos visto una intercepción. La verdad es que el partido entretenido está siendo. Lástima el resultado, que está siendo ya un poco... Abultado, ¿no? Abultado a favor de Drax, que además tiene posesión del balón y hemos visto como a punto ha estado de conseguir un touchdown más. Pero entretenido... está siendo. Claro, estarán más contentos los seguidores de Drax que los de Piunes, eso es evidente. Está claro. Coyeta ha podido pasar a punto, ha estado de recibir un sack, pero ha podido pasar para completar. Primero en la 22. Sí. Así es, en la 22 inicia este segundo cuarto. Vemos la motion de Javi Fernández, que cambia de lado. Cuyet mantiene en el pocket y busca ahora y encuentra. Y llega hasta touchdown. Así es, touchdown de Badalona Drax. Hay un jugador ahí en el campo. Es que... Ah, vale, no sabía si había... habido un pañuelo. El touchdown sube al marcador. Ha sido David Martínez, joven jugador también del año 2004, jugador de 17 años, junior, que se estrena, ¿no? Aquí lo vemos. Sí, uno de los juniors de este equipo de Drax, muy, muy renovado, con peso importante en juniors. Moisés Boiro también es uno de los otros jugadores jóvenes que está destacando en este inicio de partido. Y David Martínez con este touchdown. Pues para un chavalito de estos anotar en un derbi contra Pioneros en Hospitalet. Su primer partido, además, en Liga Nacional, claro. Debe estar contento. Lo que no se ve es el jugador que está... Veremos la repetición. La lectura ha sido muy buena y yo creo que ha sido... Aquí quizás han chocado. Sí, ha sido. Yo creo que o lo habrá pisado o ha hecho mal gesto intentando aplacar al... Yo, claro, o han chocado o ha sido al caer, ha puesto mal el pie en el suelo. Es Adrián Bouzas, número 29 de Piunes. Porque parece que están mirando más rodilla, por lo que veo desde aquí. Creo que están mirando más rodilla que tobillo. Para situar el 27-3. Sí, que le hemos mandado hoy el vídeo. En este inicio de... segundo cuarto. Tres a 27. Pues seguir atendiendo al jugador que tenés. Pues 22 yardas, el pase de Glenn Cuyet. Buena lectura, que lleva ya, sí. Muy buena lectura, la verdad. Lleva tres pases de touchdown en este debut del jugador americano, del quarterback de Badalona Drax, el jugador de Manville, Louisiana. Y este parón... sigue siendo atendido el jugador de Piunes, que esperemos que no sea nada al final.
Es Adrián Bouzas. Vemos que estoy mirando un poco los comentarios ahora, aprovechando este parón, en la página del canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol Americano. Vemos que hay mucha gente comentando, no me da tiempo a mirarlo todo, pero sí estoy buscando el resultado de Osos Mariners y vemos que de momento el marcador que veo es un 7-10 a favor de Mariners. Comentan que no se ve muy bien el partido, pero sí, creo que van 7-10 para Mariners. Puede ser una de las sorpresas en esta primera jornada. Recordemos que Osos Rivas se llevó el campeonato de la Copa de España en la final, que venció 41-14 precisamente a Badalona Drás, que venía de encadenar 5 títulos de Copa consecutivos. Y además realizando un partido muy bueno, Osos, ¿eh? Un plantel nacional muy, muy potente, muy consolidado también. Eso gracias al trabajo de lo que se ha efectuado durante muchos años en la escuela, ¿no? En las categorías inferiores de Osos. Yo creo que ganó con cierta solvencia. Cierto es que Drax viajó limitado en número, el viaje a Madrid siempre se nota la paliza, pero aún así Osos, con una plantilla muy compensada, jugó muy bien. La verdad es que fue un partido vibrante, pero donde Osos ganó con retirada. Sí, hasta el inicio del tercer cuarto la cosa estaba ajustada, luego ya tuvo un parcial de 21-0. Osos que ya acabó de decantar el partido y el título, ¿no? Para el equipo ripense, que conseguía el título de Copa, creo, 12 años después del último que consiguieron en 2009. Y vemos que se levanta ya Bouzas con dificultades. Lo están retirando los sanitarios. Aplaude la grada del complejo esportivo del Hospitalet Nord. Y parece que sí, que es más rodilla. Rodilla, ¿no? Sí. Si fuera todo tobillo iría cojeando. Y si va andando poco a poco, te pinta que sea rodilla, ¿no? ¿Cuántas situaciones como esta hemos visto a lo largo de nuestros años? Sabemos identificar las lesiones solo por los andares. Lo bueno es que yo creo que se retira caminando por su propio pie, ¿no? Sí. Que camilla, con lo cual... Eso siempre es una buena señal, pero ¿no? Claro, también sabemos que las lesiones de ligamentos te permiten andar un poco, ¿eh? Otra cosa es una luxación o algo así, que es como más espectacular, pero a la larga es más dolorosa o más costosa de recuperar. Exacto. Una lesión de ligamentos que no una fractura, ¿no? Bueno, estamos a la espera del extra point. Nos habíamos olvidado que faltaba el extra point. El chut de Moisés Boiro, de nuevo. Bueno. Y que significa el 3-28 para el equipo de Óscar Calatayud. Yo creo que si a Piunés le llegara ahora el descanso, sería una buena noticia. Sería muy buena, pero les queda todavía un largo. Claro, es que estamos en la segunda jugada del segundo cuarto, porque creo que Piunés necesita establecer bien el ataque. Un poco de calma, ¿no? Sí, no se han visto... Se han visto cositas. Lo que pasa que han tenido también delante, sobre todo la lectura de Patrick Kinney en esa de pick six, y ha tenido un fumble, recordemos también un fumble el quarterback. Esos turnovers es lo que más daño les ha hecho. Pues tenemos ya el kickoff después de la anotación de Badalona Drax preparado. Tenemos aquí el balón, ya Moisés Boiro preparando para el chut. Y en el retorno tenemos a Jaume Llinàs. Estaba viendo a los sanitarios ahí asistiendo. Sí. Yo creo que es la espalda. La verdad es que sí. ¿Eh? Ahora que lo dices tú, la espalda, el coxis, están... son las lumbares. Sí. Están mirando la espalda. Pues el chut que sale
El retorno de Berhold. Ahora sí. Así se la entrega la mano a Jaume Llinas. Atención, porque encuentra agujero. Esplacado de manera contundente. Ha quedado KO, ¿eh? Sí. Ha quedado KO porque ha sido un choque de trenes. No vemos bien quién es el jugador. Han saltado rápidamente todos, ¿eh? Sí, porque es que ha sido... Seguramente esté conmocionado el jugador de Drax, porque ha sido un impacto fuerte, la verdad. Y viene en carrera, todo lanzado. Vamos a ver una Ginás, no sé si ha sido... ¿Ha visto bien el agujero, Jaume? ¿Ha cogido velocidad? Sí. ¿Ya ha aparecido por ahí? Pues es el... Pues ha sido... Es el número 4, me ha parecido... Es que nos queda Ha sido casco con casco, ¿eh? No sé si podemos ver el jugador. A mí me ha parecido ver un número 4. Lo que pasa que en el roster de Drax no veo ningún 4. Veo un 14, pero es Raúl Cernuda que no estaba. 24. A ver si ya está incorporado. Sí. Está bien, pero está conmocionado. Han chocado. Ha sido un choque de trenes. Están mirando, pues... ¿Sí que hay un 4? Sí, el 4 es el que había visto. Ah, pues sí, lo tenemos aquí abajo. ¿Sí? De todo, Alejandro García. Es Alejandro García, otro joven jugador, se levanta. Recibe el aplauso de la grada. Aquí vemos, sí, el número 4. Lo tenemos abajo de todo en el roster. No, estaba fuera de página. Alejandro García se va bien, no se habrá quedado, ¿sabes? Un latigazo de estos que recibes en el cuello en la forma de placar, porque la verdad es que ha sido un golpetazo fuerte. Aquí el joven jugador ha conseguido un placaje espectacular. Dos jugadores con poco peso, pero que han dado, porque Ginás venía lanzadísimo. Vienen a velocidad los dos y casco con casco, eso al final. El balón ahora para Walter Jublau, que busca ahora el exterior, encuentra agujero. Buen bloqueo, hemos visto por parte de Freddy González, abriéndole este hueco exterior a su compañero para que este ganara unas 7 yardas, quedándonos en segunda y 3. Yo creo que tendría que confiar un poco más en el juego de carrera, ¿no? Yo creo que sí, o sea, entiendo que para eso han traído 3 líneas brasileños. Sí. Y les está funcionando bastante bien, mucho mejor que el pase. Sí. Pase, han apostado por el pase corto, de 10, 12 yardas. Ahora sí que sale en bootleg, completa. Placaje ahora, ¿eh? Abajo de Pep Tricas, cuando recibió el pase. El número 48 de Piunes, Marc Sales, jugador defensivo que lo vemos en funciones de fullback, ¿no? Porque está jugando con Marc Sales y con Walter Jublawi, fullback, y recordando un poco a Joan Marc Estefa en su época, en su primera época, ¿no? Sí. La última ya era más en la línea. Joven. Sí, pues... Tercera y 7, 6, ahí entre 3 y 4. Presión por parte de la defensa de Drax. Ha tenido que sacar el... Pues ahí hay penalización. A ver, porque la penalización, si es en contra de Drax por un golpe fuera de límites, puede ser, bueno, sería primer down automático. ¿La ha pitado el referee? Sí, la ha tirado Rafa Miras. Creo que se lo van a pitar a Ezequiel Pizarro, número 99, que es el que estaba persiguiendo a Murdoch Rutledge. Sí. Es falta personal. Sí, así es, Ezequiel Pizarro, número 99, que empujó a Rutledge fuera de límites. Y estos son 15 yardas. Aparte, una penalización, estaban en tercero. Hubiera sido cuarto porque el pase también ya no tenía mucha salida la jugada. Pero a veces estas ganas... No piensas en ese momento si es primero, si es tercero. Yo creo que cuando un jugador de defensa se marca un objetivo... Sí, no, estas sabe... son las jugadas que al coordinador defensivo no le hacen ni pizca de gracia. Vemos otro pañuelo.
Este pañuelo sí que debe ser defensivo por fuera de juego. Hemos visto una lucha de titanes aquí, ¿eh? Entre Gabriel Ridder y el número 76 del equipo de Drax, Arnau Alonso. Lucha limpia, ¿eh? Sí, 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 sí. Bonita, bonita. Y además fuera de las trincheras, sí, ¿eh? Sí. Precisamente cambian ahora a Arnau Alonso. Para que se calme. Vemos aquí a Óscar Calatayud, el entrenador de Badalona Drax. Primera y cinco después de esta penalización del equipo de Badalona. Vemos de nuevo ahí Walter Jublawi buscando y encontrando hueco. Se va de dos, se va de tres y finalmente es placado por Eric Clark después de conseguir estas 20 yardas de carrera. Gran jugada. Lo que comentábamos es que puede sacar mucho rendimiento del juego terrestre. Tiene los cinco líneas, pero es que además lo que comentábamos, está Mark Sales como fullback. Tiene que rentabilizar un poco ese peso que tiene en la línea, ¿no? Era Jordi Rua el que placó a Walter Jublawi. Es lo que le está funcionando mejor al ataque de... Es que tiene peso en la línea ofensiva. Si encima también le pones... se movió el fullback, es lo que reclaman. Se movió un poco Marc Sales. Ahora busca el pase, se saca de encima al defensa. Ha habido un poquito de empujón por parte de Jaume Llinás. Lo podían haber pitado fácilmente. Y lo que ha habido es un pase incompleto. Fue un poquito largo. Uno de los primeros pases largos, ¿no? Que sí. Le vemos a Murdoch Rutledge, el jugador de Everett, Washington. Salió de la Universidad de Puget Sound. La verdad es que la defensa de Drax había cerrado mucho. Sí, yo creo que esperaban otra carrera. Les ha sorprendido el pase. No sé qué están indicando. No, le están poniendo bien la camiseta a uno de los jugadores, que lleva las protecciones por fuera. Pues será segunda y 10 en la yarda 34. Había un pañuelo, pero lo han levantado, ¿no? Lo han anulado, sí. No sé. Pues sigo confiando en esta formación con dos corredores y tres receptores. Está Jaume Llinás solo a la derecha, con Freddy González y Torre de Día a la izquierda. Mucho más cerrada la defensa de... Y mira, esto es lo que yo estaba esperando y todavía no habíamos visto. A ver cómo corría, porque con las piernas tan largas que tiene, la zancada es fácil, ¿no? Quizás no quiere arriesgar, pero hemos visto que sabe correr, ¿eh? Sabe correr. Murdoch Rutledge. Y yo siempre he dicho que en este país los quarterbacks pueden avanzar muchas más yardas corriendo que no a veces pasando, sí. A no ser que sea un quarterback de garantías o tengas un buen receptor. Típico quarterback de piunés, ¿no? Porque siempre suele tener un quarterback, y tú que además te has dedicado a esto en piunés, a fichar a jugadores, siempre el estilo es un quarterback alto, siempre alto, que sepa correr y también normalmente que sepa chutar el balón. Muchas veces John White... eran buenos chutadores también. Sí, la verdad es que, hombre, yo siempre... Zach Edwards el año pasado sí, estaba... Yo siempre he sido de la opinión de que la altura de un quarterback es importante. Lo que te permite, aunque es un poquito más pesado que uno más chiquitito, pero bueno, tienes zancada que aquí es suficiente y la visión de juego mucho más mucho mejor un quarterback de 1,90 m que en 1,75 m, que es el típico quarterback mexicano. Sí, ejemplo. Exacto, estaba pensando yo en el estilo, es, ¿no? De que es más rápido, mexicano, más que es inquieto. Muy difícil de placar. Aquí sí que lo ves venir, ¿no? Pero con esa zancada muchas veces se consigue irse. Claro. Un mexicano era más escurridizo, ¿no? La verdad es que un mexicano te servía más cuando tienes una línea de defensa, una línea de ataque un poquito más no precaria, tan buena. No tan buena. En tiempos pretéritos, porque se busca la vida, ¿no? Se busca la vida. De los de buscarse la vida. Entonces, si tienes una línea de ataque más o menos de garantía, pues entonces tiendes a buscar un quarterback que sea alto. Aunque este sale de la pocket, aunque le mantengan. Pues el balón para Jublawi de nuevo. Está realizando un gran partido en las jugadas terrestres de piunes. Espera, porque se habían quedado. Pensaba que había otro lesionado.
precisamente en la jugada anterior estaban atendiendo a Moisés Boiro. Y ahora vemos que sale del campo Marc Sales, que estaba jugando de fullback. Vemos si cambia la formación ahora que están en segunda y cuatro. No, siguen teniendo a fullback y corredor. Ahora quizás está Walter Jublawi de fullback y tienen a jugador de nacionalidad china de halfback. Atención porque se va por la izquierda, consigue el primer down. Hay un pañuelo, a ver, porque puede llegar el touchdown. Y creo que hay un holding o un chop block por parte de la defensa que les va a anular el touchdown de Murdoch Rutledge. Porque he visto al umpire automáticamente le decir, levanta los brazos diciendo que no. Con sí, cual sí, que... sí, 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 exacto. Yo en lo que he fijado, estaba anulando la jugada sí, sí. Con mucha seguridad. Pues esto les echará 10 yardas para atrás, se mantiene segundo down, pero se les complica, ¿no? Porque están dentro de las 10 últimas yardas. Hemos visto que fácilmente con una jugada exterior había conseguido el touchdown. Bueno, fácilmente tampoco era la palabra adecuada, ¿no? Pero están a solo 10 yardas, ahora están en la yarda 15. 15, 16. No, 20, en la 20. En la 20, la jugada ahora para Nielo Porcelli. Paran los árbitros después del placaje de la defensa de Drax. Ha conseguido una ganancia de un par de yardas. Poquito. Sí. Vuelve a haber cambio en el backfield de Piunes. Es tercero y 13. Necesita Piunes conseguir el touchdown en esta jugada. O como mínimo el primer down. Para no verse tan mal en el partido, ¿no? Resultado... Bueno, de hecho sería su primer touchdown. Ha conseguido dos, los dos han sido anulados por holding. Lo que comentábamos también, la importancia de los holdings, ¿no? En este deporte y en este país más. El pase ahora, sí, atrapa Jaume Llinàs. Veremos si consigue el primer down. Creo que se queda a dos yardas. Es cuarto. Es cuarto, sí, se queda una yarda. Es cuarto. Y al igual que está sucediendo en la NFL este año, un cuarto y uno se la van a jugar, ¿no? Yo creo que este año en la NFL han habido más jugadas en cuarto y uno que chutes de despeje. ¿No? Sí, de... sí, bueno, es un jugar más arriesgado, ¿no? ¿No? Y además a la que lo hacen todos es como que, bueno, si lo hacen los demás, pues no pasa nada, ¿no? Lo raro era cuando solo tú te la jugabas alguna vez en cuarto y uno, sobre todo si no lo consigues. Claro. Pues no es cuarta y una, es cuarta y tres. Cuarto un y poco tres. Más atrás. Sobre la yarda 8 se encuentra el balón. Y ahora más que buscar el touchdown, tiene que buscar estas tres yardas. Paran el tiempo. Parece que será warning. No, timeout de Vertu. Tercer y último tiempo muerto por parte del equipo de Piunes del Hospitalet para preparar esta jugada. Porque la verdad es que tiene su peso esta jugada. Bueno, puede cambiar el... A ver, no puede cambiar el partido, sí, pero... Se puede meter o... Claro, estás a 25 puntos de distancia, situarte a 18. Piensa también que en el retorno del tercer cuarto el balón será para Drax. Cierto, sí, empieza atacando Drax. Tiene que ir a por todas en este segundo cuarto, no debe dejar pasar estas oportunidades para sumar puntos. Solo lleva 3 el field goal de Jaume Llinàs, con el que se inauguró el marcador. Rivas. Y me confirman que sí, en el segundo cuarto todavía también queda mucho partido en Rivas, en el Cerro del Telégrafo. El marcador es de Oso Rivas 7, Gijón Mariners 10. Sorpresa. Sí, bueno, sorpresa... Ha fichado bien. Relativa, porque es que... Ayer estuvimos viendo, bueno, yo estuve viendo y estuvieron dando la presentación de la liga en el canal de FEFA también a través de Live Bubucela. Y es que los equipos se han reforzado y muy bien, Muy bien, sí. La verdad es que promete ser una. Mariners trae quarterback mexicano, trae un linebacker que ha estado el año pasado en Cincinnati Bengals. Y creo que viene de Iowa State.
que es, bueno, va a ser una de las de los fichajazos de la liga. Pues veremos si consigue el primero, porque está muy justo. Está ahí, Y yo creo que no ha llegado, Ha conseguido un par de yardas, pero le ha faltado una más a Walter Joblau y no. Primero Drax. Pues esto también es un golpe duro para el ataque de Piunes, porque no deja de ser como un turnover, ¿no? El cambio de posesión. Prácticamente. Ha ganado, sí, una yarda de las dos que le quedaban. Balón en la yarda 7. Y a no ser que ahora una buena jugada defensiva, ¿no? Haya un saco, una intercepción, un pick six. Pero vaya, que la oportunidad de anotar más lógica la tenían en estas dos, tres últimas jugadas el equipo de Bertu Fernández. Veremos cómo sale de esta zona complicada del campo Glenn Rulech. No, Glenn Cuyet. Rulech es cuerda de Piunes. El pase para Rafael Hidalgo consiguiendo 7 yardas. Saliendo un poco del pozo. Situándose el balón ahora en la yarda 15, segunda y 3. Han repetido esta jugada 2 o 3 veces, buscando el pase lateral. Haciendo este quick out rápido, ¿no? Hacia Hidalgo. La motion de Sergi Gonzalo, situando triples a la derecha y dejando aislado a Rafael Hidalgo, que puede ser que haya visto algo. Se han hecho una señal los dos. Ahí hay un pase lateral para Hunter Belso, buscando la screen y los bloqueos de sus compañeros, pero muy bien placado por Cristian Marín con la ayuda de Walter Poma. Han estado atentos ahora a los defensas de Piunes. Será 3.-4. Incluso ha perdido una yarda en esta jugada. Estas jugadas son claves, los bloqueos. Si tus compañeros no bloquean bien, te dejan vendido en un 3-1 y por muy bueno que seas. Es un todo o nada, ¿eh? Sí. O sale muy bien o sale muy mal, no hay un término medio. Te vas a touchdown o pierdes yardas, ¿no? Estaba escuchando silbatos, pero me doy cuenta que vienen del campo de básquet que tenemos detrás. Vemos ahora a Glenn Cuyet sacándose el balón de encima hacia Edu Morlans, encontrando esta vía de escape, quien consigue el primer down, llegando hasta la yarda 23. Edu Morlans parecía que estaba aplacado, y ha visto ahí la jugada, la trayectoria de seguridad del corredor, y hacia él ha lanzado el balón. Tampoco era fácil la recepción, era pase bajo. Y vemos que Cuyet tiene cintura. O sea, es que ha huido ahí en mitad de la línea para lanzar ese pase lateral. Parece tocho, ¿no? Tiene peso, ¿eh? Es un quarterback de 104 kilos antes de llegar a España, que al igual un par de kilitos ha cogido más aquí, ¿no? Y estoy seguro que estaba más en forma que tú y que yo, ¿eh? No, en forma sí, ya lo hemos visto. Yo solo hablo de que es un con peso. Mira, el pase que hacía Raúl Cernuda, que lo paran en un primer segundo, no han podido pararlo hasta el tercer intento. Y la verdad es que Cernuda ya sabemos cómo es, ¿no? Si hablábamos de tamaño de Cuyet, el tamaño de Cernuda ya... Eso es pura inercia. O sea, sí. Además parece que vayan rebotando, ¿no? Sí. Los defensas que se atreven a intentar parar al bueno de Raúl Cernuda, que consigue otro primer down para el equipo de Badalona Drax, llegando hasta la yarda 47. Han salido de la zona... De la zona baja de su campo. Pues será de la presión. A ver, entra Cristian Marín, entra Elías Rodríguez. Hay un pañuelo, el balón sale fuera de límites. Veremos, porque hay un pañuelo que parece un holding. Se ha llevado un buen golpe por parte de Elías Rodríguez, Cuyet. Ha entrado muy rápido este jugador. Habrá que ver de dónde ha entrado. Es holding, está pidiendo si acepta o declina. Porque si declina sería 3.-10. Pero prefieren... ¿Tú qué harías en esta ocasión? ¿3.-10 o 2.-20? Para atrás. ¿Sí? Siempre para atrás, ¿no?
Sí, porque además el ataque de Drax está avanzando muy seguro en sí, esos... 10 yardas es fácilmente que las pueden conseguir, ¿no? Conseguir. Lo que pasa es que tendrían solo un intento para hacerlo. Ahora ya tienen dos intentos. Ah, bueno, no. No era tercero, era primero. Era, o sea, hubiera sido segundo y 10 o sí, primero. Entonces, sí, mejor para atrás. Para atrás. Primero y 20 desde la yarda 38. Ahora buscar. No. Un poquito alto, pase ¿no? incompleto para Raúl Cernuda. Hizo el comeback demasiado adelantado, ¿no? Quizás. Esto también, al principio de temporada, cuando hay quarterbacks nuevos, el timing con los receptores es lo que más cuesta encontrar, ¿no? Claro, son... Quizás lo hemos visto también en pases de Rutledge, que no está muy... Estos quarterbacks prácticamente llegan un poquito antes, un poquito después de fiestas. De fin de año, ¿no? Suelen venir después de Navidad. Con lo cual, aquí ya prácticamente llevan dos semanas tres, de entreno con sus receptores. Mira, sí, mira, decide carrera, correr Glenn Cullet. Atención, porque consigue el primer down. Y unas 10 yardas más. Espectacular la jugada de Glenn Cullet. Que si buscábamos o esperábamos una carrera de Murray Rulich, y ya la hemos visto, también esperábamos a ver cómo se movía Glenn Cullet. Y la verdad es que... Corre. Corre, sí. Correr. Y aquí ha habido este pase de digamos paso que, doble que ha hecho. Digamos que no es elegante, pero efectivo. pues ha ganado unas 40 yardas, 40 en yardas esta bien. Jugada. Está situado sobre la yarda 30 y estamos ahora en la 32 ya del campo de Piunes. Warning. Warning de 2 minutos. Pues sí, llegamos al warning de 2 minutos con el marcador de 3-28 favorable al vigente campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su Serie A en este debut del año 2022 en el Clásico Nacional por excelencia. Busca el pase y bien cubierto por parte de la defensa de Piunes, el número 23, Daniel Atienza, evitando el touchdown. Gran jugada defensiva por parte de Atienza, que yo incluso pensaba que se la podía llevar, ¿eh? Ha estado, tenía esa opción. Uh-huh. Yo creo que ha preferido asegurar y... Recordemos que hablamos de Clásico Nacional por excelencia, porque es que entre los dos suman 17 títulos de liga, ¿eh? 6 para Piunes, 11 para... Para Drax, sí es cierto que vienen de trayectorias diferentes, pero siempre cuando Drax está bien, Piunes está mal. Cuando Piunes está bien, Drax está mal. Es como siempre uno de los dos está en una final nacional. Bueno, eso sí, o casi siempre. Busca el pase largo ahora para Hunter Belso. Y ahora sí que consigue el touchdown con este pase. El pase lo tenemos que dar de 32 yardas, pero la verdad es que ha sido de 50. Se ha ido muy para porque atrás. Porque se ha ido muy para atrás, evitando... La presión y la recepción, vemos aquí, ha salido en la 32, pero ha acabado dando el pase en la yarda 44. Perdón, que me ahogo. Y buena aquí recepción. Ahora buena recepción, saltando a por el balón junto a Walter Poma. Y el touchdown de 32 yardas para... Hunter Belso, que sitúa el 3-20, el 3-36. Bueno. Y el chut de Boiro no son muy altos, pero hace lo justo, ¿no? Para pasarlo entre palos, que es lo que debe hacer en los extra points. Otra cosa es en un field goal. Sí. Pues los todos los que ha chutado los ha chutado igual. Que parece que no, que le han bloqueado uno, pero se había... Pero que era por ahí... Se ha vuelto a repetir por... Vamos, 3-35, mejor dicho. Pues 3-35 dentro ya del warning... De los 2 minutos.
Y un descanso, un marcador, no diría sentenciado, pero pensando que en el inicio del tercer cuarto también tiene posesión Drax o recibe el kickoff, tiene que aprovechar mucho estos minuto y medio que le queda ahora para intentar buscar una anotación Piunés. Retorna. El retorno es para el jugador francés Berhold y el placaje en la yarda 25 por parte del jugador de Badalona Drax. Ha sido Leo Van Oort quien ha aplacado a Julien Berhold en la yarda 25. Y veremos, no sabemos exactamente lo que queda. Queda poco más de un minuto. Y bueno, lo que sí es verdad es que Piunés no tiene tiempos muertos. Ha estado Bertu Fernández los tres tiempos muertos. Y lo que tiene que buscar ahora son pases laterales para intentar matar el tiempo, ¿no? Parar el tiempo con jugadas exteriores. Que sale solo con un receptor. Busca el pase, así es, en el exterior. Ha de salir fuera Freddy González, el autor de esta recepción. Es más importante salir fuera del campo que conseguir el primer down. Sí, sí, al sí. Menos en primero o en segundo, ¿no? Ya en tercero o en cuarto no te queda otra que buscar el primer down. Pero... Sí, porque podría haber conseguido el primer down. Sí, pero esos segundos al final luego... Te no, claro, claro. Y en la posición de campo que tiene no, uh-huh. No viene de ahí. Ahora de hacer lo mismo en el otro lado, que es el que le queda más ancho, ¿no? Busca precisamente eso. Hacia Jordi Torrededía. Hay un pañuelo. Veremos. El tiempo se para porque hay un pañuelo que por la situación es un holding. Esperamos aquí las indicaciones de Rafa Miras. Porque había conseguido primer down, eso sí, se había quedado dentro del campo. Un holding de la defensa, ahora sí. Está contando atrás. No sabemos número. 65, ¿ha dicho? Sí, 65 o 95. 65. Yo creo que sí, que puede ser Gabriel Ryder número 65, porque 95 no tiene. Lo que tenemos que hacer es leerle los labios, sí, ¿no? Sí. Porque escuchar no le escuchamos. Pues es segunda y 11. Después de este holding. El balón ahora para Walter Jublawi, que yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? En plan de lo que queda ya. Que pase rápido. Que pase rápido y nos vamos a la caseta de vestuario. Además ha venido a recibir indicaciones y todo, o sea, no corre mucho para sacar la siguiente jugada. Es tercero y 6 yardas por avanzar. No se toman ninguna prisa por sacar el balón. Creo que lo que quieren es llegar al vestuario, hablar, sobre todo hablar de cambiar cosas. El pase recibido por Jordi Torrededía, conseguir el primer down. Hay pañuelo porque en el placaje ha habido face mask. No sé si ha habido face mask, pero sí que ha habido un golpe en la máscara, ¿no? He visto una mano por la máscara. Sí, desde atrás. La mano en la máscara ha habido. Lo que no sabemos si ha sido el golpe o face mask. Al primer down es seguro para Piunes. Veremos, lo que acaban decretando los árbitros. Es jugador expulsado. Es targeting. Ostras.
Es Jordi Rua, jugador expulsado por esta jugada. No sé si tenemos la repetición, porque han pitado targeting. Ah, pues... Y son 15 yardas de penalización que se aplican detrás, después de la jugada. Esto sitúa en primero y 10 en la yarda 46. Y la verdad es que... Targeting no nos había parecido, ¿no? Yo hice una mano. Y además el jugador venía por detrás y le ha dado más con la... O sea, veíamos más falta con su mano que no con su cabeza. Sí. A ver, que ver si luego podemos ver la repetición. O que nos lo expliquen. Sí. Pues mira, busca el pase largo, interceptado por Borja Vilanova. Buen bloqueo de Patrick Kinney, pero ese ahora se pita. Esos bloqueos son los que gustaban antes, pero que ahora se pitan, ¿no? Esos bloqueos del lado ciego. Antes siempre estábamos buscando el jugador que pajareaba un poco por el campo. Sobre todo que, los jugadores de ataque. Cuando había un turnover, cuando había un cambio de posesión, era lo que... Sí. Y ahora eso la verdad es que está penalizado. Lo que sí valdrá es la intercepción de Borja Vilanova, un receptor reconvertido a funciones de defensive back. El pase se ha quedado corto, porque Torre de Día le ganaba la espalda, o a mi parecer, sin ver la repetición. No sé si la tenemos. Ahora la vamos a... Aquí la tenemos. Rulech hace el pase. Había ganado la espalda, pero sí es verdad que también estaba cubierto por Paul Cunillera. Y aquí vemos el bloqueo de Patrick Kinney sobre Jaume Llinás, que se ha llevado un buen golpe, porque además es expeditivo. Es el segundo que se lleva Jaume, Sí, es verdad. Bueno, el primero ha sido como inesperado. No sé si lo ha dado más él que... Porque el que ha salido mal parado ha sido el contrario. Pero sí, se va a ir a dormir plano esta noche. Bueno, me han dicho que los que juegan en Dragon son más duros, ¿no? Entonces... Se han hecho duros. Estamos viendo la falta. Lo que pasa es que Jaume jugar salía a chutar más que a jugar, ¿no? Entonces tampoco, no sé. No, pero sí había salido también en algunas jugadas de receptor de los nuevos Barcelona Dragons. Jaume, que fue el MVP del año pasado de la final de la Sí, lo que comentábamos, fue el autor del chut, del field goal que daba el título de la Serie B a Piunes, en un partido con un final apasionante, espectacular, con diferentes alternativas en el marcador y la verdad con dos equipos que se merecían estar este año en la Serie A, y así será como Piunes y como rookies. Vemos cómo está dando la vuelta al campo Jordi Rua después de la expulsión sufrida por este targeting. Y mira, rodilla al suelo y descanso. Llegamos al halftime. No habrá show, no tenemos show preparado. Lo que sí, os dejamos descansar un poquito de nosotros y volveremos en unos 10 minutos a comentar este clásico nacional en el kickoff de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su Serie A. Hasta un ratito.
Pues estamos ya de regreso aquí en este partido de kickoff, en este partido inaugural de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su Serie A. El partido que estamos viviendo en el Complejo Esportivo del Hospitalet Nord a través de Live Bubucela y por la página web de la FEFA, de la Federación Española de Fútbol Americano, cuando inicia este segundo, esta segunda mitad, este tercer cuarto con el kickoff de Piunes. Ha habido aquí una indecisión en la entrega. Era Hunter Belso quien retornaba y ha llegado el receptor, el retornador americano, hasta la yarda 28, donde iniciará este primer ataque, esta primera ofensiva. Unos drags que están dominando a placer en esta primera mitad, con este marcador momentáneo de 3-35. Una primera mitad en la que hemos visto un poco de todo, pero sobre todo lo que hemos visto es errores de Piunes que le han costado muchos puntos. Hemos visto un pick six, hemos visto fumbles del quarterback, hemos visto intercepciones y unos Piunes que comenzaron muy bien con un gran retorno de Jaume Llinàs que le propició los tres primeros puntos del partido, pero a partir de allí ya el partido ha tenido solo el color plata que viste el equipo vigente campeón. Vemos a Glenn Cuyet lanzando el primer balón de esta segunda mitad y completando para Raúl Cernuda, el número 14, consiguiendo unas 20 yardas de ganancia y llegando ya al campo de Piunes en la yarda 47. Yarda 47. Hay no jadel, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para pensar. Busca ahora de nuevo a Raúl Cernuda. Ahora sí que consiguen placarlo. No. Atención, porque se va de todos los placajes y puede ser que llegue Toysal. No, finalmente llegó el safety de Piunes para placarlo en la yarda 11. Primero y 10 de nuevo, pero una ganancia de 30 yardas. Entre las dos jugadas, Raúl Cernuda ha conseguido 50 yardas. Y un buen inicio de segunda mitad, ¿no? Empiezan fuertes. Empiezan como acaban. Pues primero y 10 en la yarda 11, buscando ampliar las diferencias en el marcador. Busca el pase, Raúl Cernuda, la baja del cielo y atención, porque se puede haber hecho daño el defensa de Piunes. No ha sido primer down por poco, creo que le ha faltado incluso menos de una yarda, está a pulgadas del touchdown, pero se para el partido porque hay un defensa que es que lo que hablábamos, chocar con Raúl es duro y además creo que si han saltado pues se puede haber desequilibrado en la caída y ahí es cuando pones mal el pie. Y lo que hablábamos antes, que también le ha pasado a Bousas, tobillo, rodilla, y sufre si no caes equilibrado. No podemos ver desde aquí qué jugador ha sido, no sé si tenemos repetición de la jugada. Parece ser que no. Vemos aquí a Óscar Calatayud, el head coach de los vigentes campeones. Era Mohamed Bourassa, el número 7, el safety, el defensive back. Pero vemos que sale bien. Ha sido solo el golpe. Sale corriendo del campo. Habrá sido un golpe en la caída, ¿no? Sí, sí. Las costillas o... Algo que en el momento puede ser doloroso, pero que a la práctica no reviste gravedad, ¿no? Están a una yarda, ¿no? Están a menos, sí. Están a una yarda y siguen shotgun. Glenn Cuyet busca el pase ahora para... ¿Eso es touchdown? ¿No? ¿Estaba adentro o no? Pues no dan touchdown. Paran la jugada. El pase era para Hunter Belso. Yo creo que lo han parado justo. Justo, es que no ha ganado nada. Se quedan en el mismo... Claro, te engaña por el hecho de que estaba en shotgun. Al salir en shotgun claro. Ya pierdes 7 yardas. Si encima te tiras un poco para atrás, ya el pase, aunque sea de 10 yardas, se queda en el mismo sitio. Pues segunda y gol en la yarda 1. Con dobles a cada lado, Badalona Drax. Cuyet que sale a la derecha y ahora sí encuentra y consigue el touchdown Hunter Belso. Hay pañuelo. Sí, es un golpe tardío.
Hay pañuelo, no sé si por el golpe tardío, porque después Hunter se revolvió un poco, ¿no? Recriminando ese golpe fuera de tiempo del defensa de Piunes. Veremos a quién le marcan la penalización. Vemos aquí el touchdown. Aquí ya estaba muerta la jugada y luego le viene este último golpe. Y aquí es cuando digo que se gira, ¿no? Entonces, depende un poco de la decisión del árbitro, si es de ataque o de defensa. Pero lo que sí está claro es que suben los primeros puntos de esta segunda mitad. El marcador de Badalona Drás con este 3-41 después de esta jugada de una yarda de Hunter Belso. Que consigue su segundo, su tercer touchdown del partido. A ver qué dice Rafa. Estamos atentos a la penalización. El touchdown es, el bueno. Touchdown es bueno, eso sí. Y a pelota muerta, falta personal de la defensa. Si es falta personal, es de la defensa. Si no, podía haber sido taunting. Mira, ves, pitan las dos faltas. Conducta antideportiva. Y se anula. Decisión salomónica. Sí, decisión salomónica. Falta el que pega y falta el que se revuelve. Se revuelve, así es. Bueno, así es. Bueno, así también Hunter Belso aprenderá que aquí no te puedes revolver, ¿no? Moisés Boiro que intenta transformar el extra point y de nuevo, Bueno. Bajito raso, pero bueno. Asegurar. 3-42 y se activa la Mercy Rule. Recordemos que esta norma provoca que no se pare el tiempo, que sea tiempo corrido, solo se pare en tiempos muertos o en caso de lesión o en caso de anotación. A partir de más de 35 puntos es cuando se aplica esta norma. Y el partido, lo que comentábamos, si la cosa estaba mal y encima retornaban en la segunda mitad, tres pases a Raúl Cernuda, les ha costado más conseguir la yarda final que no cruzase todo el campo. Bueno, yo creo que el ataque de Drac está muy seguro, está jugando muy bien, tampoco hace cosas muy complicadas, pero todo lo hace a la perfección y está anotando con mucha tranquilidad, la verdad. Sí, así es. Además, Piunes solo ha tenido un partido de preparación. Solo ha jugado un partido, que es el que le enfrentó a Cavaliers en Alcobendas en la Copa de España en cuartos de final, que perdió. Y en cambio, Drax sí que ha jugado los dos partidos de Copa, el partido de Copa Catalana. Este es su cuarto partido. Falta el rodaje de los extranjeros que han llegado ahora, pero sí tienen más, vienen un equipo más rodado, ¿no? Bueno, y el Pioneros, hay jugadores nuevos, obviamente los extranjeros, Bertu, que se incorpora. Un sistema nuevo claro. Seguramente. Sí, más cambios. Drax lleva con sus entrenadores más de 10 temporadas. Bueno, a ver el retorno. Veremos si hay Rivers ahora. Sí, le entrega el balón a Jaume Llinàs. Sale por el exterior. Veremos si lo sacan fuera del terreno de juego. Péptricas en la yarda 31. Y veremos ahora si hay algún tipo de cambio en el ataque de Piunes. A ver si optan por seguir corriendo, que es lo que mejor les funciona. O dar el partido, sí, ya por perdido. Sí, porque los pases no ha habido mucha precisión, ¿no? Lo que comentábamos, falta un poco el timing. No ha jugado mal el quarterback, pero bueno, no ha sabido acertar siempre a dónde pasar, ¿no? Está apostando mucho siempre por Jordi Torrededía. Casi la mayoría de los pases van hacia el jugador con el número 10. Vemos que ahora creo que... Sí, está Walter de corredor. El pase... Precisamente estábamos hablando de la precisión y este pase ha ido al suelo directamente. No ha podido hacer nada Freddy González para recibir el pase de Murdoch Rutledge. O sea, era segundo. Segunda oportunidad, 10 yardas. O
siguen apostando con las mismas formaciones, menos el rato ese que quizás han hecho mejor drive, que tenían a fullback y corredor, con tres receptores. Siguen ahora con dobles a cada lado, la carrera para conseguir primer down por parte de Rutledge. También quizás va a buscar más sus carreras personales. Yo creo que a la que... Es arriesgar mucho, ¿no? También el partido tal como está prácticamente decidido o decidido del todo, arriesgar a que te golpeen al quarterback cuando te queda toda la temporada por delante, es arriesgado. Bueno, a ver qué... Ha conseguido primer down el jugador de Pioneers, el jugador de Everett. De nuevo sale corriendo en esta ocasión hacia su derecha. Ahora lo que ha pensado lo que tú le has dicho. La temporada es larga. Sí, no sé, me parece que va, al igual es tu forma de correr, porque no, hasta hoy no lo había visto, pero como que cojea un poco. A ver, si realmente está mal de la rodilla o del tobillo, no lo parece con las carreras que está haciendo ahora en estas últimas jugadas, ¿no? Un poquito, sí, ¿no? No sé si es su manera de correr, pero también veo que lleva una protección, no sé si es una protección rodillera en su pierna izquierda. Allá un poco más protegida. Ha perdido una yarda, es segunda y 11. Busca ahora sí el pase. Atención porque le entran. Ha entrado Eric Clark con una exhalación y llega la intercepción. Increíble. La intercepción de Udal Sabaté. Muy, muy complicada, ¿eh? No sé si ha tenido algo que ver el golpe de Eric Clark, porque ha sido justo en el momento de lanzar. Sí, yo creo que salió un poquito más bombeada de lo que él quería. Y le ha dado tiempo al receptor para echarse para atrás y al DB para echarse para atrás. Aquí, no sé si ya había lanzado el balón. Sí, lo había lanzado ya. Sí. El balón ya lo había lanzado. La verdad es que la intercepción de Udal, pero el pase no iba para nada cerca de creo que era Torre de Día el que estaba por ahí cerca. Pues golpe tras golpe el que está recibiendo Pioneers, ¿eh? No te veo muy, muy, muy animado, ¿no? Bueno, yo es que... O es que tienes frío. Ha comenzado a caer la tarde y la temperatura se nota también. No, ahora sí que he vuelto a mi faceta de director deportivo y entonces no puedo. No, la verdad es que yo creo, es decir, ambos equipos parten de realidades diferentes. Es decir, la Pioneers viene de Serie B y su misión es consolidarse en Serie A como pueda este año. Sí, su partido no es este. No es este. Esto es un derbi y a todo el mundo le gusta porque es el rival de toda la vida. Histórico. Y abre la temporada con las ganas que había ya de ver fútbol nacional en la Liga Nacional. Más ese partidos que traen la gente, de las dos aficiones, son bonitos para la afición, ¿no? Fíjate, Raúl Cernuda, es imposible que lo tire el primer placador, ¿eh? Pero es que hay una diferencia de kilos. O sea, se cuelgan dos de cada brazo, es imposible. No, y se los sigue llevando. Sale rebotado todo el mundo que entra al choque. Es mejor agarrarle el pie, ¿no? Y que no siga corriendo, que no ir a chocar. Pues primero y 10, después de esta recepción nuevamente de Cernuda. A una mano casi se la lleva Edu Morland. Finalmente pase incompleto. Pasamos a segunda y 10. Algo has comentado tu faceta de director deportivo. Aprovechamos que el partido está así en una fase ya decidida. ¿Cómo ves esta temporada que se presenta? En general, el nivel de los jugadores. Hemos visto muchos refuerzos en todos los equipos. Bueno, en Serie A, la verdad es que venimos de un par de años un poco raros. Es decir, el tema pandemia ha afectado a todo. No podías hacer un fichaje si no sabías si podía viajar o no. Exactamente. La situación de los jugadores, situación económica de los clubes, incluso el nivel de entrenamiento. Sin poder tener gente al campo, que es una manera de ingresar. Claro. Algo los clubes, ¿no? Entonces, yo creo que está... ¡Oh! Pues fíjate, él ha bajado del cielo. Casi se le escapa y se ha podido escapar del defensa consiguiendo este touchdown. Raúl Cernuda, que está siendo uno de los grandes protagonistas de este partido inaugural. Parecía que estaba aplacado. Ya la recepción era difícil, ¿eh? Pero ha seguido moviendo las piernas.
y otro touchdown. La verdad es que he oído un silbato en el partido de que sí, se es que y pensaba que había anulado sí, la jugada. Antes también me ha pasado a mí en la primera mitad que escuchaba el silbato y pensaba que habían parado el partido y no, es que tenemos aquí detrás justo un campo de un pabellón de baloncesto. Ha empezado el partido ya hace un rato. Bueno, son varios partidos, además son tres partidos a la vez, con lo que silbatos hay a doquier. El extra point de... No es bueno. ¿No? Ha salido fuera. Lo ha chutado alto, pero se lo ha desviado a la izquierda. Derecha, ¿no? A la izquierda de los árbitros. A la izquierda de los árbitros, sí. Bueno, ha salido desviado. Pues el marcador de 3 a 48, después de la anotación de Raúl Cernuda. Cernuda que consigue su segundo touchdown y que la verdad es que debe estar sumando, debe llevar más de, pues quizás puede llevar 150 yardas Raúl fácilmente. Pues habrá que contar las acciones del partido, pero porque hemos comentado que en el primer drive de esta segunda parte ha hecho ya 50 yardas en dos pases. Este pase ha sido de 40 yardas, el de la primera mitad también había sido de 40 yardas. Sí, sí. Pues, Por ahí, ¿eh? Si no está... 150... Y si no, las pasará en lo que le queda de partido, que aún queda mucho, ¿eh? La verdad. Sí, está siendo su primera opción de lanzamiento para Cuyet. La verdad es que Hunter Belso también lleva 3 anotaciones, pero lo hemos visto menos. Hemos visto detalles que nos hacen intuir la calidad del jugador. Pero la estrella del partido hasta ahora está siendo claramente Raúl Cernuda. El retorno por parte de Julien Bernhall, jugador francés del equipo de Pyrenees, jugador con experiencia en los Minotauros de Estrasburgo y en los Moulouses de Asnières-sur-Seine. Mi francés no es perfecto, pero... Está lejos de estar perfecto, pero... se intenta. Lo mío no son los idiomas, la verdad. Pues... Yarda 20, 28, sí, está, ¿no? Mirando 26, 27. Está unas... Sí. Yarda 27. Ah, no, es que ahora mueven el balón más. Yarda 27, sí. Nos hemos quedado sin palabras por los gritos bueno, de Guillermo no sé, Grande. No sé si se ha escuchado en la retransmisión, pero nos hemos asustado y todo con estos dos gritos. Pues mira, a punto ha estado de recibir el balón Freddy González y a punto también ha estado de interceptarlo Borja Vilanova, ¿eh? Porque han tenido los dos el balón cerca de sus manos. Pase incompleto de nuevo de Rutledge. Era segundo. La carrera ahora no les ha funcionado tan bien como hasta ahora. Ganado una yarda, sí, yarda un par y media. De yardas. Sí. Sí, se va moviendo, va dando pasitos el line judge. Tercera y 8. Otra vez situación complicada. Me han comentado en la media parte que estaban ya en el tercer cuarto el partido de Osos y Mariners y que Osos le había dado la vuelta al marcador. Iba ganando. Final de tercer cuarto. 13 a 10. Partido muy ajustado el que se está viviendo en el Cerro del Telégrafo. Recepción ahora por parte de Mark Sales y placaje expeditivo, cómo no, de Patrick Kinney. La verdad es que también está siendo un jugador a destacar, ¿eh? El linebacker de... Se le nota la calidad, se le nota la experiencia. Sí, y la manera de placar, de contundente, ¿no? Este jugador americano de California, de Camarillo, uh-huh. Y que jugó en los Bulldogs de la Bryan University de División 1. Y que también tiene algo de experiencia en Europa, ¿no? Estuvo en los Silverhawks de Ljubljana, la liga austríaca. Y estuvo también en la GFL, en la liga alemana, en las filas de Albertshausen Crusaders. Pues cuarta oportunidad, sale el equipo de Pan, sale Jaume Ginás para efectuar el chut. Hunter Belso preparado,
para el retorno, el balón se va hacia el otro lado, sale fuera de límites finalmente, y el balón que se escapa sobre la yarda 38 del campo de Badalona Drax, donde volverá a salir de nuevo Glenn Cuyet para dirigir el ataque del equipo de Óscar Calatayud. A ver si los gritos de Willy han servido para algo. Porque estamos cerca, en la posición de comentarista del campo de Badalona, Óscar Calatayud queda mucho más cerca, y ahí sí que se cuelan muchos gritos, pero Willy le va a la par, ¿eh? Willy, en cuanto Willy va a gritos con Óscar Calatayud, ahí, ahí van. Entrenadores de carácter, ¿eh? Sí, eso sí. Pues mira, final del tercer cuarto, hemos comentado que tras la Mercy Rule, esto va a ir más rápido. Ha ido mucho más rápido. Comparado con el primer cuarto. Es que, claro, hombre, el primer cuarto ha durado 40 minutos, 43 minutos, y este habrá durado 15 o 20. La mitad. Sí, es primero y 10. Volvemos después del chute de alejamiento por parte de Piunes. Yarda 38 para el ataque de Drax. Sigue formando también la formación que más estamos viendo prácticamente en todo el partido por parte de los dos equipos, es este single back con dobles receptores a cada lado del ataque de ambos equipos. Cuyel, que tiene mucha presión ahora, y el sack que llega. Pues mira, oye, te voy a decir una cosa. El grito que comentábamos que le estaba pegando tu hermano Guillermo Grande en la banda era a Gonzalo Bonín, que es precisamente el jugador que ha realizado el sack. Así que funciona su filosofía. Ha perdido unas 5 yardas. Ah, no, más, no, más. No, sí, sí. 12 yardas. Estamos estamos en segunda y 22. 28. Junta y 21 a 22. Sí, sí, ha perdido más de 10 yardas. Esta gran jugada de la defensa de Piunes. El balón ahora es para Hunter Verso, y este cuando coge la esquina, atención, porque... Sí, no para. Buen golpe se ha llevado, Incluso puede ser que se le haya escapado el balón. Y yo creo que sí ha servido, porque si no me equivoco, el golpe ha sido por parte de Gonzalo Bonín de nuevo, Pues se va un poco... algo ha recibido... Sí. Se ha levantado... No, es que además era cuando ya se esperaba caer, ¿no? Aquí recibirá el primer golpe, y cuando ya va a caer, le viene este golpe de ahora. Este es el que le ha hecho daño. Y no, ha sido Elías Rodríguez. Me había confundido el 30 con el 38. Ha sido Elías Rodríguez. Otro jugador que ha estado en los Barcelona Dragons esta temporada. De hecho, en Piunesa hay 6 o 7 jugadores... De los Barcelona Dragons. Está Torre de Díaz, está Ginás, está Irving Santana, Axel Irigoyte, así de que te los diga de memoria. Está Jofra Cano. Bueno, está lesionado hoy y no estuvo en Dragons también por otra lesión, pero sí que está en el roster de Piunes. El pase ahora lo intentaban hacia Sergi Gonzalo, el histórico quarterback nacional que está en funciones de receptor. Qué gran jugador, Sí, suele en los últimos años, el año pasado la terminó jugando él, de quarterback, pero en caso de que haya un quarterback extranjero suele pasarse a funciones de receptor. Un jugador con mucho fútbol en la cabeza. Sí. Quizás no, su característica no es la de ser rápido, bueno, pero sí sabe mucho situarse, y sobre todo... También tiene buenas manos. Pues le ha parado el ataque de... Pues segunda vez. Drax, a Piunes. El balón, de nuevo un buen chut. Muy buen pan. Por parte de Samuel Hicks. Es el segundo que le vemos y el segundo que lo lanza bien. Además, evitando retornos, ¿no? Sí, evitando retornos y además apurando ahí al final del campo de Piunes. No ha sido tan largo como lo parecía. Se ha quedado en la yarda 24. Me había parecido, nos ha engañado el bote. Vale. Mejor para Piunes, porque así también tiene un poco más de espacio, sin tanta presión
de estar tan encajonados en su end zone. Eso siempre estresa mucho. Sí. Salir de ahí, verte tan cercano. Es una presión añadida, ¿no? Sí. Sabes que cualquier fallo puede ser puntos en contra. Pues vuelven a poner dos corredores, fullback y halfback. Hay tiempo muerto por parte de Badalona Drats. ¿Hay algún cambio? Vemos que el número 4 se sale del campo. Han pedido un timeout. Ah, ¿será o porque le falta alguna protección? Pues no lo sé. La verdad es que es Alejandro García, que es el jugador que había quedado conmocionado en la jugada de la primera mitad. Ah, pues a lo mejor quizás se han dado cuenta. No, hombre, mal lo hemos visto correr. Pero sí es verdad que por precaución, si has tenido una conmoción. A ver, si has tenido una conmoción fuerte, no te dejan jugar en un mes. Pero si has tenido una pequeña conmoción, tal como está el partido. Para acá, no, la ducha, para casa, ¿no? Ya está, yo creo que quizás no se habían dado cuenta y han pedido el timeout solo para hacer este cambio. Vemos en la camiseta de Murdoch Rutledge que lleva Harnish, pero no, este era Cameron Harnish, un jugador sí. Salido de los juniors sí. De Piunes, era rubito también, así pelo largo. Americano, de descendencia americana, creo que era español, ¿no? Había nacido aquí, sí, pero sus padres eran americanos. Y claro, lleva el nombre suyo en la camiseta. Sí. Buena carrera ahora por parte de Walter Jublawi, que también está sumando yardas. Yo creo que se están acercando a las 100 yardas en carrera, quizás Walter, ¿eh? Desde luego debe ser. Lleva más yardas él que el resto del equipo. Iba a decirte, con seguridad es el jugador con más yardas de Pionés y todas de carrera. Sí. Ahora ha conseguido desde la yarda 24 que iniciaron a la 45, pues fíjate, 21 yardas en esta carrera de Walter Jublawi. Busca ahora el pase de seguridad. No. Pues mira, todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza por el cambio este que ha habido de dirección. Ahí hay pañuelos por el bloqueo del lado ciego. Sí, otra vez lo mismo. Es que, claro, estos bloqueos llevan a la confusión, ¿no? Vamos por partes. La carrera de Geberly Dembaga ha sido espectacular porque parecía que se equivocaba girando sobre sí mismo, pero ha encontrado un hueco increíble. Y aquí veremos el bloqueo al número 83. No sé si queda fuera de imagen. Ahí lo vemos. Claro, esos bloqueos lo que ahora se ve es que en la NFL o en el college se ponen delante solo con las manos levantadas sin golpear. Para salvar, bloquear, pero no tirar, porque para si hay golpear. Un golpe ya directamente es penalización. Cuando antes era una de las jugadas más espectaculares que había, ¿no? Un bloqueo así en jugadas rotas. Vemos que están atendiendo a Udal Sabaté, el número 13 de Drax. Esperemos que no sea nada, parece que no, que se levanta ahora sin muchos problemas. Y tiene una forma rara de correr, Geberly Dembaga, pero es rápido, ¿eh? Me recuerda un poco a un jugador que te sonará que era Liver. Sí, es que he pensado en Liver porque además también tiene la misma manera de correr. Es un jugador atlético, pero con poco... De lado a lado, sí. Mientras corre, pero rapidísimo, claro. No tiene una técnica depurada, no tiene, pero la verdad es que campo abierto son locomotoras, ¿no? Sí. Y es lo que le ha pasado. No sé si se ha girado hacia el lado que él quería... Pero el momento que ha encontrado hueco... Incluso aquí en la grada todo el mundo ha exclamado... ¡No! A ver si me ha escapado, también. ¿Han pitado una falta contra Pionés? Sí, en el bloqueo al lado ciego, que fíjate, qué penalización. De casi en la yarda 10 vuelven a quedarse prácticamente donde estaban. Yarda 47 del campo de Badalona Drax en primera oportunidad y 3 yardas. Ah, son 15 yardas de penalización, el bloqueo ha sido sobre la yarda 30, o sea, por ahí 32. Sí, claro,
la gente tiene que cambiar el chip en este caso de los bloqueos, ¿no? Te tienes que parar delante, levantar los brazos, como decir, no le estoy pegando, pero sí le estoy bloqueando, como un bloqueo de baloncesto, ¿no? Típico. Es complicado, ¿eh? Claro, porque aquí siempre jugado... se ha pegado. Bueno, muy buena recepción, cómo no, de Jordi Torre de día, consiguiendo llevar el balón hasta la yarda 32. Primero y 10 para el equipo que dirige este año Bertu Fernández. Fíjate que este Piburones está jugando más cuando juega con doble corredor. Vemos otra vez jugada, gran jugada de Walter Jublawi. Pues está haciendo sus mejores momentos, sus mejores jugadas cuando tienen fullback y corredor, porque además Walter es un halfback, pero es un halfback con tamaño de fullback. Era un halfback. Ajá. Que y con los años se ha ido convirtiendo a fullback. Luego de aquí unos 2 o 3 años pasará a ser guardia center. La evolución, ¿no? Sí. La evolución natural. Exacto. La verdad que está corriendo muy bien, ¿eh? Sí. Y claro, te da la seguridad también de sí, de Mar Sales, ¿no? Ahora se le escapa el placaje. Le han atrapado, sí. Le han atrapado del tobillo, tengo que parar la carrera. Sí. Y ahí era... Pausa Bate, parecía que lo tenía aplacado, ha fallado en el placaje, pero ha ganado unas buenas 7 yardas en esta jugada. La verdad es que tienen que aprovechar mucho más el tamaño de la línea, porque además Drax juega con una 33 en defensa, uh-huh. Entonces sí. Son 5 hombres más el bloqueo del fullback, son para dominar esos 6 hombres en caja, ¿no? Para dominar a los 2 líneas defensivos y a los 3 líneas y a los 3 linebackers. Sale ahora Rulles, le viene presión por parte de Petricas, que llegará al sack y además perdiendo muchas yardas, que es lo peor. El sack de Petricas. Le van a pitar máximo avance. Le van a pitar máximo avance, no pierde tantas yardas. Ponen el balón en la yarda 20. Será segunda oportunidad y 13 yardas. Y tiempo muerto. Pedido por... Piunes, primer tiempo muerto de Piunes de esta segunda mitad, y vamos a ver si nos llegan noticias de Madrid, si hay cambios de marcador. De momento parece que se mantiene el 13-10 para Oso Rivas. Aquí recordemos que estamos en el cuarto con la Mercy Rule activada, por lo que deben quedar unos 5 minutos, 4 o 5 minutos quizás, para llegar al final de este partido. La verdad es que poco decepcionado por el resultado, ¿no? Esperaba un partido más igualado. Esperábamos todos que fuese un poquito... sabiendo la diferencia... Sabemos de dónde venimos, ¿no? Que se enfrenta el campeón de primera contra el campeón de segunda. Exactamente. Eso sí, pero que la rivalidad entre Piunes y Drax es histórica. Teníamos unos datos por aquí apuntados. Se han enfrentado 35 veces en fase regular de la Liga Nacional, con 19 victorias para Piunes y 16 para Drax. Como local, tiene 14 victorias Piunes por 9 derrotas, pero también es lo que decíamos, de dónde viene la inercia, ¿no? Drax ha ganado 8 de los últimos 10 partidos y los últimos 7 de manera consecutiva. O sea, Piunes no gana a Drax en fase regular desde el 25 de enero de 2014. Hace 8 años que no le gana en fase regular. Es esta época, claro, si hablamos de antes del 2014, al igual haría 8 años que no le ganaba Drax a Piunes, porque fue la época buena de... Yo creo que ese 19-16, ¿no? Pues es la renta, ¿no? En global, claro, en los 30 años que llevan enfrentándose. A punto de recibir, excelente mano la que ha puesto Pulkin y era, porque ya todos cantábamos el touchdown de Torre de Día. Están indicando como si hubiera habido falta. ¿Hay pañuelo o no? No hay pañuelo. Lo que están pidiendo es que se la jueguen, porque es cuarto down
Y Piunes está pidiendo, o los jugadores que estaban en el campo estaban pidiendo jugársela. Aquí vemos la excelente mano que mete Poponillera, el safety de Drax, porque la tenía ya prácticamente Jordi Torre de Día. Pues el gol, ¿no? 4:13, intentan field goal. No. Pide que falta uno. Faltaba el holder. Es complicado chutar sin holder. Es Murdoch Rulich quien se ha situado de holder. Es Jaume Ginás quien prepara este field goal. El field goal que se queda corto. No sé si lo han tocado. Yo creo que no la ha llegado a colocar muy bien. Era un field goal de 37 yardas. Y veremos lo que tardan en avisarnos del warning de los dos últimos minutos. No debería faltar mucho. Yo la sensación que tengo... Mira, 20-17 en el último cuarto. O sea que final ha marcado un touchdown cada uno. ¿Sí? Se mantiene los 3 puntos de diferencia a favor de Osos Rivas, con un touchdown para cada equipo en este último cuarto. Está muy igualado. Atentos a este partido, porque sí, está muy igualado. Recordemos que ha empezado ya también el partido entre Black Demons y Cobras, otro partido que se prevé igualado. Pues tengo la sensación, Alex, no sé tú, que Drax está infringiendo una paliza de escándalo. Sí, y tampoco sí. Le hemos visto mucha cosa. Yo creo que Drax ha anotado mucho haciendo lo justo. Muchos pases a Raúl, que se ha mostrado muy seguro, y lo que hemos comentado, debe tener más de 150 yardas. Pero se ha tenido 4 o 5 turnovers. Sí, claro. Y eso, ha habido dos intercepciones, ha habido el fumble, y sobre todo que en el primer cuarto ya se han visto con un 3-28. Justo en el inicio del segundo cuarto, el 3-28. Sí. Y eso ya ha marcado el inicio de partido, ha marcado el devenir del mismo, ¿no? Qué bien me ha quedado eso, ¿no? Sí. Qué verbo. Pues se vuelve a parar el partido ahora por un false start, una falsa salida del ataque. 5 yardas de penalización para el equipo de Óscar Calatayud. Bueno, está claro que para Pienes no era el comienzo más plácido que podía esperar para la liga. No. Pero bueno, enfrentándote a los mejores es donde ves tus debilidades, ¿no? Entonces, sí, claro, ya sabes evidente, tú lo que, ¿no? Ahora todo irá para arriba también. Bien para la carrera. Sí, la verdad es que de manera expeditiva también. Hasta 4 jugadores pararon a Edu Morlans en esta jugada. Será tercero y unas 20 yardas. Vemos la motion de Sergi Gonzalo, seguido por el defensa Bonín. El pase ahora para Hunter. Buen movimiento de Hunter Verso y bien placado por la defensa. Si no lo cazan, sí, se va. Creo que ha sido también Gonzalo Bonín quien ha conseguido hacerle el golpecito en el tobillo, ¿no? Pie, ¿no? Porque si no tenía carril, sí, ¿eh? Sí, pues hay un lesionado. Creo que es el número 52 de Piunes, Carlos Guillén. Está en el suelo. No, yo creo que son más rampas, ¿no? Es más parece tema más muscular, rampa, ¿no? Sí. Sí. Sí, así es. Sí. Pues recordemos que se está acabando el partido también en Madrid entre Osos y Mariners, que está en el primer cuarto el duelo entre Black Demons y Cobras, y que mañana nos queda el duelo entre Hurricanes y Voltors. La semana siguiente se disputará la segunda jornada. Piunes visitará el campo de Hurricanes y Badalona Drax tendrá descanso en la siguiente jornada.
habrá un muy interesante Black Demon Sosos Rivas, el derbi madrileño. Y todo esto será la próxima semana, la Week 2 de esta LNFA. Cuando vemos aquí un plano de la grada, muy buen ambiente. Hemos visto jugadores de muchos equipos. Vemos también aquí la presencia del presidente de la Federación Española de Fútbol Americano, José Luis Soler, presenciando este kickoff de la Liga Nacional. Y en cuarto down ha salido Samuel Hicks. Yo creo que se ha acabado. Sí, se acabó. Se ha acabado. No habían marcado el warning. No han marcado el warning. Justo vemos que se acaba el partido. Pues en fin. Total, para lo que quedaba ya por jugarse, ¿no? Este partido. Recordemos, victoria clara y contundente de Badalona Drax por 3-48. Ante Piunes. Y bueno, hemos ido ya haciendo un poco el resumen, ¿no? El inicio del el primer cuarto ha sido decisivo, no tanto el inicio como tal, porque la primera jugada fue un retorno espectacular de Jaume Aginàs, que llevó el balón hasta la yarda 10 de Badalona Drax. No pudo concretar ese primer ataque con touchdown, sí que lo consiguieron con field goal, sumaron sus primeros 3 puntos y únicos al final del partido. Y a partir de allá, un monólogo ya de Drax, ¿no? Tuvimos el primer touchdown de Hunter Belso, el primero de Raúl Cernuda y el pick six de Patrick Kinney, prácticamente consecutivos. Sí, fueron 3 anotaciones de manera consecutiva. Y luego también tuvimos una intercepción de Pep Trikas. Todo esto dentro del primer cuarto. Y el segundo cuarto además se inició con el touchdown de David Martínez. Con lo cual nos vimos con un 3-28 con apenas 15 minutos de partido. Sí, la verdad que sí. Luego ya pues no había mucho más que disputarse. Hemos visto buenas jugadas, hemos visto mimbres, alguno en Piunes, sobre todo cuando se ha puesto a correr. Lo ha hecho mucho mejor en el juego terrestre con Walter Jublawi, con los bloqueos de Marsales y su línea potente. Esos brasileños yo creo que van a... Y los pases de Torre de Día, que también ha hecho un buen partido. A quarterback, Murdoch Rutledge, algo le hemos visto, le falta quizás poquito el timing, ¿no? Con sus compañeros. Lanzar el balón al jugador que toca. Sí, hemos visto más preciso a Cuyet, al quarterback de Drax. Hemos visto bien, excelente, yo diría que el jugador del partido, Raúl Cernuda. Sí. Y también hemos visto a Hunter Belso hacer muchas cosas, aparte de anotar 3 touchdowns. A quien quizás se nos ha quedado un poco así sin ver mucho, Rafael Hidalgo, el otro jugador americano. Lo hemos visto al inicio del partido, sí, y no lo hemos visto a ver recibir un pase. Y Patrick Kinney como defensa ha sido... solvente. Solvente, y con un pick six en su primer partido aquí en España. Sí. Bueno, esto es todo. Os dejamos en esta retransmisión a través de Live Bubucela y de la página del YouTube de la Federación Española de Fútbol Americano. Muchas gracias, Alex Grande, por estar aquí, director de deportivo de la Federación Española, exjugador de Piunes y exdirectivo exitoso de Piunes. Y bueno, esperamos contar contigo para otras ocasiones. Nosotros os dejamos aquí. Os recomendamos que si podéis, entréis. Creo que lo dan por Twitch, el partido que están jugando ahora Black Demons y Murcia Cobras. Y nada, nos vemos la próxima semana en el próximo partido de la jornada aquí en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Os ha hablado Cristian Chichos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.